Ahí, ¿no? Yo creo, pues. ¿Se escucha bien? ¿Lo mismo? No, sí se escucha bien. Imagínate que estábamos delante solamente con este. Ya, ¿y cómo lo escuchaste? Bien. Súper bien. Bien, po. Esto auspicio de Bonetti. Bonetti, Antonella Bonetti, desde Australia me los trajo. Ah, qué bueno, qué regia. Sí, regia, oye, po. Y me trajo otro ahora que también me los va a regalar. Ay, creció, amiga. ¿Te acordás que antes tenía esos tachos de leche nido? No, pero sí, me los va a regalar. Ella me regala todo. Me regala todas las cosas. Amiga, me trajo, me los regala. Ya tú avisas cuando partamos. Sí, tenemos auspiciador nuevo que el... Inventa, weá. Pero auspiciador nuevo porque me prestó las chaquetas el otro día que fue para la colección. Yo creo, po. Ah, ya. Pero eso va a ser en blanco y negro. Ah, ya. Sobre todo cuando te tapaste la guata. Ya. Oye, mi balón no se ve que me conté mal la barba. ¿La de acá? No, weón, la de acá, mira. Ah, no, como la línea. Se ve más mal. Oye, qué Dios. Oye, ya, vamos a empezar esto, eso, hablando con los VIP, que ahora este es el último VIP. Yo creo que me falta un VIP que entrevistar que no lo tenía considerado, pero yo creo que le voy a preguntar a ver si quiere. Mi sexito cantante. Le voy a preguntar. Claramente, ¿eh? Le voy a preguntar a ver si le tinca que hagamos una de estas cositas para ver... Apoyo. A ver cuántas operaciones tiene y todas esas cosas. Ah. Oye, ya. Diría que mi amiga es natural. ¿A dónde, niña, que va a ser natural la otra? Ya, mira, se trata así como de distintas preguntas que van relacionadas con tu vida personal. Bien. Con tu vida académica, estudiante, con tus amores y desamores. Yeah. Y también va con la... Pero hay partes que se pueden cortar, ¿o no? Depende de lo que digas. Pues, bueno, sí. Y va con si la... Si me sirve. Y va con la... Si me sirve, no sé. Y va con la... Igual de repente nos vamos de tarro mucho y esa parte yo la corto. Ya. Ya. El... Y a todos se han ido de tarro acá. Todos. Todos han hablado las weas que... Y pan pelado, pero de lo lindo. Y después me dice... No, está bueno, la pongamos. No, no la pongamos mejor digo, porque no es mucho. Y después al final vamos a hablar del reality, de por qué les... Quedaron en ridículo todos los hueones ayer porque todos se querían retirar. Para eso he hecho esta entrevista, le he hecho a todos y todos se querían retirar y están aburridos. Y resulta que ayer les preguntaron el escenario y no fueron culo para decir, me quiero retirar. Ahora saca tú todos esos trocitos que no pusiste en la entrevista y todo, pues, todo ya hace todo, una edición. Todo, están en la nube, así que están... Ya, partamos esto. No, hablando con los VIP, me encuentro acá con el señor Raúl Torrico, participante del concurso de Ellos VIP del Fausto. Y un amigo de hace millones y millones de años. Oye, antes atrás. Que todo, bueno, agradecerte el espacio, agradecer también por lo que estás haciendo, porque esto efectivamente ayuda mucho a todos, por ejemplo, personajes como yo que no son tan conocidos. No soy en un personaje. Esto, personajes que no somos tan conocidos, por eso te estoy diciendo. Yo soy una persona natural. Eres para mí una simple. Una simple. No, pero agradecer el espacio, de verdad, y pero esperamos ya, que. Ya, pero relájate porque está como muy, muy. Es que no estoy acostumbrado a estar delante de la cámara. Ah, todos. Siempre sí, estoy no, acostumbrado a estar mira, detrás. Entonces, un vino finísimo que no, me trajo. Finísimo. Inca Cola. ¿Alcanzáis? Bienvenido. No se toman en estas copas, como se venga toda la agua en el hocico. De hecho, se puede hacer hasta... ¿Cómo se llama? Ah, no, era cristal. Ya. ¿Sí? Allá. ¿Alcanzáis? Sí. Sí, ya. Estúpido. Tan chiquitito, el nombre completo. Raúl Fernando Torrico Galleguillos. Raúl Fernando Torrico Galleguillos. ¿Quién te lo puso el nombre? La verdad no sé. No sé. ¿Por qué Raúl? No sabí. No tengo idea. ¿No tenía algún pariente para atrás, un abuelo? Muchas cosas que desconozco para atrás. Raúl, ¿cuánto, Fernando? Torrico Galleguillos. Torrico, bueno. ¿Edad? 39 años, cumpliendo el 16 de septiembre, 40. Los 40. Toma, esta hueá se viene con todo. ¿Qué voy a hacer? Porque, porque vos sois cuática, así que yo creo que vaya a ser... Va a estar Fernando aquí, también allá, ¿no? ¿A dónde? ¿Mi cumpleaños, Niquique? 16 de septiembre. No sé. Estamos, si estoy vivo, yo creo, porque no, no tengo idea. ¿39 años? 39, del año 1984. Soy como uno de los mayores del reality. Sí, no se me nota, pero... ¿Yo era el mayor? Pero... toda, ah, no, el... Todo está atrás, sí. No, el Cheo era el mayor. El Cheo, ah, claro. El po. Cheo Daddy sí. Era el mayor, creo. Creo. Capaz sí. Que no. Pero... O a lo mejor sí, el menor. ¿Quién? Yo. No, niño, no, si los otros tienen como 30 años, 20 y tantos años. Si tú tenés cara de señora, dime si no te cae la Lola. Yo que creo que estaba el Cheo, estaba la Soberana. Ah, sí. Y venía yo. Y de ahí para abajo. ¿Cuántos tenés, Claudio? Tengo 46. Claudio, yo te conocí como los 20. Vos tenías 15. Sí. O 14.
Y yo ya tenía 19, 20 años. Sí, po. ¿Viste? Tonta. ¿Qué año naciste? 1984. ¿El 20 y tanto de cuánto? 16 de septiembre. 16 de septiembre. Mira, muy patriótico tú, muy con, sobre todo relacionado con lo que a ti te gusta. Hasta el día de hoy. Bailar la cuequita y te lo celebran ahí en... Con... Bueno, casi siempre estoy trabajando. Porque en esas fechas es como hasta actividad. Entonces siempre estoy trabajando y muy pocas veces lo celebro. ¿Dónde naciste? En Iquique. ¿Siempre? Siempre. Ah, ya. Nací, bueno, viví en el no, sur. No es que te hayan traído del interior, pa. No. No. No, nací en Iquique, viví como 6 años en Coronel, en Concepción, por ahí. ¡Ah! ¿Y sí. por qué para allá? Porque en, como el año 90, por ahí, bueno, falleció mi abuela y mi mamá le dio como una depresión muy heavy. Y su doctor, los doctores dijeron que ella tenía que salir. Y nosotros teníamos unos tíos en Coronel. Ya. Y nos fuimos para allá y ahí volvimos y... ¿Estuviste hasta qué edad ya? Mira, llegué el 96 de vuelta a Iquique. 96, yo estaba... Y ahí te conocí. En el primero en la universidad, pues. Te conocí ahí en el 96. Estaba en el Esmeralda yo... Yo tenía como 6 años, mami, ¿no? Ah, anda, el arte de la raja. No, tenía... ¿Ah, se puede hablar garabato? Sí, no, entonces, ¿cómo era mi historia? Relájate, pues, niña. Yo te sentí como que una chavita. Sí, está en parca la weana, como que Raquel Correa, weón. Sí, pero la weana va a cortar igual después de la edición. Sí, no, pero sí, pues, yo me acuerdo que estaban como en primero en la universidad. Y yo tenía, por el 96 entré a la universidad y estaba, yo tenía 18 años. Y me acuerdo que parece que nos vimos antes de verte en la discoteca, porque después te vi maraqueando en la discoteca. Las cuecas. Oye, ¿nunca me viste maraquear en la escuela, disco? ¿Cómo que no? No. Ah. No. Zorra, porque te hacías pasar por tu hermano de repente le echáis la culpa. Vos te paseás ahí por la plaza, acuérdate. Yo contestaba los teléfonos. Antes, tú, sí, tú, en ese tiempo. Oh, era y vos, de que lo echó. ¿Ya alcanzaba ahí? Sí. Sí, no, 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 güey. Signo zodiacal. Virgo. Dicen que lastimosamente Virgo. Pero yo me llevo bien con los Virgo. Demasiado Virgo. Yo me llevo bien con los Virgo. No, si se nota, porque si no nos hubiéramos durado el 96, pues huevona, yo te hubiera botado cagando de mi vida. No, Oscar es Virgo. No, oye, pero los Virgos son... Tu año aguantándolo. Los Virgos son... Y todo yo lo aguanto, mi guagua. Besos, mono. No, Virgo. Y soy súper Virgo. Hiper mega Virgo. Ah, y si no haces vos las weas, no resultan bien. No, ese puede. Él tiene que hacer las weas. Puede estar todo coordinado 2 meses antes y yo igual estoy. Y de te hecho, estresa, me retan. Y te estresáis también. Y me retan, me dicen, pero weón, anda a sentarte si voy a decir. No, sí, es que tenés que estar. Estoy pero ahí, te weón. Gusta, po. Sí, no, me gusta. Te gusta. Sí. Pero esa es la wea que tienen los Virgos, po, weón. Ellos hacen la mejor wea. Weón, y es re divertido porque, por ejemplo, en mi casa todos se ríen porque en mi casa dicen que yo soy como una vieja. Por ejemplo, está así, así mismo, está todo así. Y yo. Así está. ¿Qué tenéis, toc? Y así, oye, bro. Ah, nada, puede estar y, chueco. No, así todo como yo lo dejé. Tenéis toc. Y entro y miras todo. ¿Que eres maniático del aseo? Y subo, no sé, pues, subí la cortina y la subo uno más. Porque tiene que estar uno más. No está no, como tú querías. Claro, no, soy yo. Y puedo estar hueando todo el día, hueando. Tú, hay visitas de repente y se ríen. Pues yo mezco la escoba, muevo esto, hoy no, soy... Pero es desordenado, pero en tu orden. Sí. Ya, mantienes todo guardado y toda la weá, tú sabías dónde no están sé. Y todo. Porque tengo muchas cosas. Topo. Tengo muchas cosas arriba del techo, por en casa, Y del Virgo, po. Sí. ¿Qué más tienen los Virgos? Que me estoy acordando de los. Idiota. Sí. Enojón. Sí. No podría. Si geisha. Dijera ahora que soy. Geisha. He ido al geisha, fíjate. No, no, andate, no está buena. Eres geisha. ¿Cómo eso? Muy atento con tu pareja, muy enamorado de tu pareja. ¿Cuándo tenía? Claudio, ¿qué es eso? Dijimos que había un tema que no iba a vamos a tocarlo igual. Ay, pero te quedaste callado, weón. Ya, eso, po. Ya, pero eres muy muy atento, por ejemplo, cuando estás con tu pareja. Chica, de... Sí, soy... Lo que pasa es que, mira... ¿Te gusta cocinar? Pega... No, no. ¡No! O sea, lo hago cuando tengo hambre. Ay, ya, pero yo no. Claramente soy más Coco Chanel que cocinero. No, no, amigo, no podría. No, no sé, o sea, cocino porque tengo hambre, insisto. Ya. Pero no, se me quema hasta el huevo duro, pobre. Ah, hay cosas que tú no sirves. Ya. Y eso es lo que tenía mi padre. Que me cocinaba porque era chef. Ya. Oye, y el...
Eso, pues, ¿qué más tienen característica de...? Porque, no sé, ¿eres maniático del aseo? Del or, aparte del orden, porque ese es como un top. Pero es como... Que la wea tiene que... En mi casa, sí, soy muy así. Por ejemplo, no sé, pues tengo lugares donde voy que soy así como más light. Porque me lo permiten igual. Así, no, no te lo copí, pero no, ni no sí, hago nada. Yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, el día de ayer, que este weón, estamos hoy día a jueves 18. Jueves 18, ayer estuvo en el Ellos y él a última hora me pidió que le hiciera la edición del José Feliciano y yo se la, la encontré buena. Mira el gato, vamos a botar la wea. De carga. ¿Cómo se? Claro, se ven feos los weones. Gastón. Vaya a jugar con su tablet. Gastón. Vaya con su tablet arriba. Tiene una tablet del gato. Estupendo. Y me pide la edición y yo la encontré buena. Pero como es Virgo, habría que cortarle una cosita al principio. Daba lo mismo. Era un vacío. Daba lo mismo porque la weá y el weón iba a empezar a cantar arriba del escenario cuando sonaba la música. Lo que pasa pero es que no, igual, él tenía que cortarle lo ese que pasa pedazo. Es que esa edición yo la había mandado hace mucho tiempo, pero no la encontré por ningún lado. No, si da lo mismo la weá. Si lo que voy yo, que el maricón es Virgo. Entonces, uno no puede entregar las cosas buenas, pero no. Él tiene que agregarle el detalle a la weá. Ay, qué idiota. Y, por signo, y lo más chistoso es que era en silencio. Era silencio. Sí, pues es silencio, era, si no molesta a nadie. No molestaba a nadie el silencio. No, porque era como, ok, corre la música, tú estás en el escenario y vaya a empezar cuando empiece la música, claro. Po. No es que dijera un, dos, nada. Ah, fea, Julia. ¿Signo de los chinos? No sé, no cacho nada de mi signo. De... Solo sé que soy Virgo. Solo sé que soy. Y a mí sí tenía nacimiento 16 de septiembre del año 85. 84. 80, bueno, 85 bueno, sí. Bueno, la misma, weá. Para pololear o para tener pareja, ¿cuál ha sido tu mejor signo? Ay, soy malísimo en eso. ¿No? ¿No, no te manejáis en la soy onda del...? Soy súper malo para conquistar, soy súper malo para... Porque siempre estoy así como muy... Siempre, ¡ay, cómo estás! Así como muy, muy entrador, muy así como... Entonces soy re malo y de repente... De hecho, me pasaba que más mucho más antes, cuando era más joven... igual así como que me decían... ¡Huevón, date cuenta si te están... Con... Y yo así como... No sé, pues, antiguamente se fundaron las discos. Yo llegaba a la disco así como que de repente, oye, mira, si viene un güey y decía, oye, ¿tenés cigarro? Y yo así, sí, sí tengo. Y seguía bailando. Y todo así como... Qué pesada la loca, conmigo tenés que te están preguntando. Te están pidiendo. Ese tiempo que fumaba, ya no fumo. Pero, ¿tenés fuego? ¿Tenés cigarro? Y yo me daba la paja de sacármela y revisaba la cajetilla y decía, sí, sí tengo. Y lo guardaba. Y mis amigos me decían, no, yo creo que son de pesado. No, los virgos no se hacen los hueones, son pesados a propósito. Oye, ¿en qué colegio estudiaste? Mira, la básica. Empecé en Iquique primero, en el que antigua, la misma. La Manuel Castro Ramos, ¿te acordáis? En el Castro Ramos, ¿ya cuál era ese? Avenida Playa Brava. Ya. ¿No cachai el Castro Ramos? No me acuerdo, pues, hueón. Manuel Castro Ramos y después me fui al sur. Allá estuve, claro, en la F674. Que era un ¿y cuando volviste? Después volví al Iquique y estuve en la Centenario. Ah, no sé dónde queda esa. No, a frente de la zona Guasa. ¿Dónde? ¿En Iquique? ¿Zona Guasa? Sí, ahí, po. ¿Cuál? Un abrazo a Huguito ahí que nos está mirando. La zona Guasa, pues ahí en Serrano con Juan Martínez. ¿Dónde está el Toto? ¿Dónde está no, el...? No, po. A mí me decían, hay Toto. Ah. No, no es ahí. No, ¿cómo se llama el otro supermercado antiguo que había en Iquique? El primero. Palmira. El Palmira. ¿Tú existen los Palmira? No, ya no. Oh. Ahora son los Unimark. No, yo he ido al Marventil de Telier, ese que estaba... antiguo. Ese que estaba en la Playa Brava. ¿Dónde? Pero tú ya te ibas a buscar los videos del Blockbuster, ¿no? Al Blockbuster que estaba ahí, po, al lado. Al lado del Blockbuster. Sí, toda, bueno, ya no está ahí una pizzería, güey. Y ahí estaba el Marmentil de Tenerife, al lado donde está Sodimac. No sé si está Sodimac ahí todavía. Yo me acuerdo que en la Plaza Prada cuando uno podía, cuando pasaban los autos, ahora ya no, pues está todo eso. ¡Ay! Oh, estaba cuando yo no, pues yo no... Ah, ya. Bueno, estamos hablando cosas aparte. Sí. Sí. Entonces estudiaste ahí, en el Centenario, y ahí terminaste cuarto medio. No, pues era media solamente. Ah, básica. Después me fui al Politécnico. ¡Mira! Al Politécnico. Y me botaron. ¿Por qué? Por desordenado. Bueno, ahí vamos a llegar a esa parte. Ya no, imagínate el Politécnico, vaya, le llegué palo. El malo, pues bueno, un colegio malo. ¿El Poli, dónde estaba? Está frente a la playa. Y en... Ah, y uno que está pintado de colores. Está todo así como una esquina. Sí, cerca del inglés. Vivar. Cerca del inglés. Vivar con Avenida Prat. Cerca del inglés. Sí.
Sí, por el desordenado, era característica del desordenado. Votaron por, ya vos te votaron por más desordenado. Por desordenado. Yo era súper desordenado. ¿Cómo te iba en el colegio? No me iba mal. Ya. No me iba mal. No. Aparte que siempre me ha gustado mucho leer. Y era en el Politécnico, estaba ahí como con una carrera, me imagino. Ya, pero eso fue súper chistoso, porque primero entro el primer año y eran como sectores, cursos solo de hombres, cursos solo de mujeres. Y a mí, adivina dónde quedó la bonita, pues en construcción. El y de yo hombre. No sé pagar, no sé ponerle un clavo, pues. Construcción. Y ese año fue terrible porque yo estaba en ese curso. Y era súper divertido porque yo era, primero era el más bajo, eran todos grandes, todos medio blanco. Uy, no me sorprende. Y yo era así como que, no sé, una maestra Jimena. Así como que, no, mis compañeros me querían mucho. ¿Te hacían caso a vos? Al año siguiente ya me cambiaron. Y adivina dónde me fui a parar, la bonita. ¿A dónde? Párvulo. ¿Te dejaron estudiar párvulo? Porque no dejaban párvulo. Estudiar sí, párvulo al hombre. Pero alcancé a durar re poco en párvulo. ¿Tampoco te gustó la weá? No. Pero, y el único hombre, me imagino. Sí, pues no, y era re divertido. La típica maricona en el colegio, weón, así que andaba, era como la Alexio Paso. Con todas las weonas acá, las minas, así como con el colla. ¿Tú estabas ahí con tu hermano? No, mi hermano estaba en el Elena de Bouchel de Cabezón. Me suena, pero no me acuerdo dónde queda. El liceo a 11, si no me equivoco. A las 7. Es la 11, la 7. Ya ahí en la wea. Ese. El nombre, Rago, por eso me suena a la wea. Pero creo que es la 7. La 7 es el que sea más cerca del morro, parece. Queda sí, cerca de mi colegio. Queda cerca del American. Chile, sí. Ya. El American College, que soy. Vos sí que soy antigua, ¿vos viste? Pero regia, porque el American sí, College era regio. El más uno, el más estupendo. Era desordenado, pero top. Sí. Oye, oye, eso, ¿tú cuánto tú naciste en Iquique? ¿Tu papá, tu mamá? Me dijiste que se fueron para el sur. Nosotros, claro, regresamos el 96 a Iquique y, bueno, llegamos nosotros allá porque íbamos a cuidar, nos devolvimos por mi abuelo, porque mi abuelo supuestamente estaba, bueno, no, supuestamente estaba... ¿Tu abuelo, estaba papá, muy enfermo. Papá mi abuelo de...? Por parte de mi mamá. Por parte de mamá. Estaba muy enfermo y nos devolvimos porque mi mamá lo iba a cuidar. Ajá. Y mi abuelo, no sé, pues nosotros llegamos en enero, mi abuelo fallece en marzo, una cosa así... Y al año siguiente, me acuerdo, en septiembre muere mi mamá. ¿Ha fallecido tu mamá? Sí, ella murió, yo tenía 9 años, me acuerdo, algo así. ¿Chiquitito? Sí, entonces... ¿Ustedes cuántos hermanos? Somos 4 de mamá. Y ¿tú eres? El medio, yo creo, porque mi ya. Hermano mayor, Cristian, tendrá como 45, 49, no sé, Alejandro tendrá 45 igual por ahí, y después venía Jorge y yo, que éramos gemelos. ¿Tienen buena relación entre todos? Sí. Ah, sí, ya piola. Sí, piola. Es que cada uno ha hecho su vida un poco, entonces... ¿Y tu mami falleció cuando tú tenías 9 años? Más o menos, sí. Y de ahí, bueno, fue... ¿Ven que igual? Porque... Sí, no. ¿Papá? No. Perdón. Mi papá en Arica todavía está, pero no, nunca tuvimos una cercanía. No tienen, claro. Pero después con los años fue un tema ya personal. O sea, yo decía... Yo soy un tipo que está adulto, soy un tipo que ya está, entre comillas, medianamente realizado. No lo necesito, ¿para qué voy a ir a buscar? Entonces, no, pero me refiero a cuando falleció tu mamá, no sé, pensaba mejor que tu papá se iba a quedar a cargo de usted. No, tampoco. De hecho, igual fue un tema bien complicado porque nosotros después pasamos por internados, ¿cachai? Fue un... ¿Allá en Iquique? Sí, en Iquique. Oh. Igual tuvimos como protectora, gente, no sé, porque solamente nos cuidaban, nosotros nos quedamos... Con la abuela de mi abuelo, la hermana de mi abuelo, perdón, no sé, ¿andaban los 4 juntos o cada uno por su lado? Ellos hicieron su vida automáticamente, de hecho yo creo que tengo razón, conciencia de que muere mi mamá y yo creo que a mis hermanos mayores, no los vi jamás, yo creo que si hubo alguna hermano mayor o alguien preocupado a nosotros fue la señora en ese tiempo de uno de mis hermanos, que hasta el día de hoy somos muy amigos con Susana. Y pero ella, pero de mis hermanos no. Yo creo que por eso también yo he sido un poco arisco, porque yo sentí que, por eso te digo, hoy día muchos mis hermanos y mi familia pueden hacer, ay, que Raulito y todo el cuento, que sí, que le ha ido muy bonito, perfecto, pero yo en ese tiempo yo lo necesitaba. Tipo. Y tengo todo muy claro, o sea, todo en mi mente muy claro, así lo que pasó el día que me entierran a mi mamá. Nosotros llegamos del funeral de ella. Y fue súper extraño porque
fue como que nos pescaron a nosotros dos gemelos, 9 años. Sí, nos llevaron a la casa de una persona X. ¿Que no conocías tú? Conocíamos. Ah, ya. Pero no era, pero una, no era familia. No era, era familia. Sanguíneo. No era familia de sangre. Nos llevaron, subimos al dormitorio y nos dijeron, ya chicos, hasta mañana. Nos cerraron la puerta. Y yo te juro que lo tengo tan presente que me acuerdo que nos miramos con mi hermano. Nos miramos así los dos y nos pusimos, reventamos en llanto, así como... Porque nos sentíamos... Y de 9 añitos. Porque nos sentíamos como que nos dejaban ahí, ¿cachai? No fueron a tirar. Y de hecho fue con todos. Y después, obviamente, tuve mucha cercanía con mi madrina y mi yaya, que ya está un poco enferma. Y ella fue como la única que se preocupó. Era una tía, imagínate, ni siquiera hermanos, nada. Una tía que se preocupó de nosotros. Una tía así como hermana gran, de tu mamá. Hermana de mi mamá. Hermana de tu la mamá. La única ya. Hermana mujer de mi mamá. Y ella fue como que nos estuvo con nosotros, nos guió, nos ayudó. Ay, mira, que sonaron las manas, weón. Puta, que hago toda le la... Cortó todo, le cortó toda la emoción. Toda la emoción, la weá. Pero fue como muy raro. Por eso que hoy día unos me dicen, ay, pero es que tú no tienes relación. Y más es que insisto. Es que no. Yo en ese tiempo, a esa edad, 9, 10, 11, 12 años, yo sí necesitaba a mis hermanos y sí necesitaba a mi familia. Y hoy día... Considerando igual que tus hermanos también eran relativamente niños. Sí, pero ellos tenían más de 20 años, ya tenían 25 años, yo en esa época, no sé, 20 años. Sí, ellos son mayores, no, te juro que no recuerdo su edad actual. Sí, porque me dijiste recién 40 o 30. Es que yo no recuerdo bien su edad actual, pero yo me imagino que son mucho mayores que yo. ¿Cachai? Pero igual fue un proceso de súper como complicado. Así como en solo. Tú, bueno, afortunadamente siempre estuviste con tu hermano desde... Sí. En el fondo, ustedes están como huérfanos, ¿no? Sí. Estaban como huérfanos, pero sí, no los separaron. Qué bueno que no los separaron. No, nosotros... imagínate que nosotros con Jorge empezamos a vivir solos. Solos, yo creo que como los 16 años, no sé. Solos. Digamos solos, o sea, porque ya... Lo que pasa es que... Llegó un momento de nuestra vida en que empezamos a darnos cuenta que estábamos tan solos y que de verdad que había momentos en que nos sentíamos así como que éramos un estorbo para todos. Claramente nadie se quiere tomar la responsabilidad de criar dos personas, ¿cachai? Entonces, y llegó un momento en que con mi hermano nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? Porque teníamos dos opciones, o sea, o nos íbamos a la calle y nos perdíamos en la calle, o tratábamos de hacer algo por nosotros, para poder salir adelante y todo. Y decidimos la segunda opción. Bueno, mi hermano después se dedicó al transformismo, y yo me dediqué a lo que sigo hasta el día de hoy, que es metido en el ámbito de cultura. O sea, cuando yo te conocí, tú tenías como 14, 15 años. Nosotros ya estábamos casi viviendo solos. Casi viviendo solos. Ah, sí, no teníamos control de nada, de nadie, sí, no teníamos ningún control. ¿Y estaba yendo al colegio? Sí, pero eso. Igual, obviamente, después hubo un momento en que así como que el niño no iba, que sí, porque estábamos muy solos. ¿Y qué les digo por estudiar en colegios distintos? Comúnmente siempre, todos al mismo curso, al mismo colegio, estudiamos lo mismo. No sé, no, nos separamos nomás, así como que, claro. Pero, no, cacho, no. ¿Y el almuerzo, el día a día, cómo lo hacían? Bueno, llegábamos a la casa y yo creo que de ahí empezó un poco nuestro tema de la supervivencia, ¿cómo se dice? Uh-huh. Porque era supervivir. Entonces, por eso de repente que hay gente, no sé, porque de repente me dicen, ay, amigo, ¿qué? Si tú vayas, a lo mejor no sé, pues no sabía hacer esto. Y digo, weón, si yo viví muchos años solo, o sea... Sí. Claramente lo sé, que no lo hagan. Que no lo hagan otra cosa, claro. Otra cosa, pero yo sí sé sobrevivir tranquilo. Lo hice cuando estaba muy niño, o sea, no lo voy a poder hacer hoy día. De más que sí, po. Y el colegio. Volvamos al colegio. Donde mejor lo pasé fue en la básica y en la media, déjame decirte. En la básica, weón, nosotros... Porque hermano, me imagino conociéndote, weón, a la época de aniversario, allá estaba el maricón. No, la escuela, pero imagínate. ¿Quién quiere bailar? Este quiere bailar. Nosotros participamos en la bailetón, participamos en todo lo que nos pillábamos. Hicimos los musicales, hacíamos Gris Brillantina, que en la cola tú me veías. Pasaba ya a las 6:30 de la mañana y como me gustaba andar metido en todo, la maricona estaba en brigada en tránsito. ¡Ay, qué a huevo! A las 6 de la qué mañana cagada de frío. Pará como hueón ahí. Con esa. Solamente lo que decía es que yo encontraba que esto blanco... Le daba autoridad. ¡Claro, pues! Oye, tengo que ver respetable. Claro, maricona cagada de frío, le quiero...
Ella, sí, frente a la playa, más encima, frente a la playa, y pasaba no, otro día. Pero me sentía tan autoridad. Después me metí hasta la Cruz Roja. Mira, si me inventaba, weá. Estuve en folclore en el colegio, me metí en el grupo de laca. Uy, ¿qué no hice? ¿Qué es eso, el grupo de laca? Laquitas, po. Las laquitas. Ay, ¿qué me suena esa weá? ¿Qué es esa weá? Las laquitas, porque se juntan todos tocando con una buena caja. Las que tocan las cuyacas. Los músicos de las cuyacas, una cosa así. ¿Hiciste la cimarra? En la media. Y total, ¿qué te iba a decir algo, pues, weón? En la media, weón. Tantas veces, me encima quedamos frente al liceo, a la playa. Ponte esa weá que estábamos ahí andando. Si se escucha igual, pues. Si pero déjalo que. Oye, pero en la media, mucho, no. Terrible. Y me portaba tan mal. Me encima que siempre. Manejaba lucas, plata, entonces iba a la. ¿Y vos, de dónde sacabas plata, con chota? En ese tiempo tenía que trabajar, po. ¿Y en qué trabajaba? ¿Qué te importa esa maculina? Iba para la burraca el weón. Claro. Servicio. Servicio así con Servicio. Así con caro en ese tiempo. Era una plata, una mina. ¿Cómo te explico? No, pero entonces de repente, no sé, pues a veces me pasaba en la media que de repente llegaba el lunes, no sé, pues a clase y me llevaba de colación 60 lucas, pues. En efectivo. ¿En ese tiempo? Sí, entonces, claro, me hacía la cimarra y tenía el control casi. Después ya quería. Después pasé en la. Después, bueno, imagínate que. Con tanta plata, bueno, después Julia. Me fui al Gabriela Mistral, que está una. ¡Ah, ya! El Gabriela que está ahí justo arriba del colegio inglés. Ajá. Uh-huh. Peor. ¿Estupendo ese colegio? Po. Peor. Se portaban más mal que la mierda. Era como el American College, porque era estupendo, pero los huevos eran terribles, weón. Yo ahí, no, pues todo, estuve metido en el centro de alumnos, rey de la alianza, al aniversario, rey vamos bufo. Vamos para las protestas y todo el hueveo. Uy, no, todo terrible. Para el show de aniversario, Lady Marmalade. Abrían el corazón. Si había que vestirse mujer, uno abrían se vestía. El corazón. Ella. Hermana, bien vestida de mujer ahí. Y la vieja tacapo. Uy, Dios mío. Después del aniversario, mi hermano animando de mujer. ¿Y te dejaban la weá? Sí, no. Decían, colegio no permitía nada. No, nos permitieron. No, si era como bien permisivo el colegio. Yo me acuerdo que eran desordenados, pero. Bueno, había competencia. Lo que pasa es que en ese tiempo, Niquillo, para que la gente. Había como competencia entre colegios. Sí, en colegios. Los del América no se podían juntar con los de la 11 porque eran los flight. Ay, se comían igual que Tassila del Bosque. Yo vi peleas de los de allá junto con los de acá. Eran como. ¡Pam! Y se juntaban ahí en Seger con. En toda la esquina donde está Lixa. No sé si estará la wea ahí. Todavía. En la plaza. ¿Dónde estuvieron los venezolanos? En la plaza Brasil. ¿En la plaza Brasil se llama? Sí. Sí. Y venían los de la 11 y todos los cuicos salían arrancando, pues, salíamos, porque salíamos arrancando. Que ya no tiene nada de Brasil porque se la comieron, dijo el otro. Ya, hiciste la cimarra, lo pasaba y la raja, estupendo. Y la cimarra. Puedo decir que era muy joven, muy cabro, no, me porté pésimo. ¿Qué hacía ahí? No, me portaba pésimo, horrible. No, de todo. Imagínate que yo siempre estaba metiendo. ¿Te comiste a un compañero? Tanto. Sí. Y la fiesta. Pero para la fiesta de cuarta, sí. Dijo que andaba haciendo la fiesta. Que pero dice que está curado, hijo. No, pero. ¿Qué le echaste en los vasos? No, si era porque querían. Bueno, eras guapa. No, pero. Por ejemplo, en esa época sí me porté muy mal. De hecho, yo, como siempre, estaba metido en el tema de las cuecas, a veces me iban a sacar de la discoteca para el desfile. Oh. Y mi hermano llegaba al desfile, weón, me del 18 acuerdo, de septiembre con los ojos. Me acuerdo, pero hasta acá de maquillado negro, porque tú sabes la Transformers. Sí, y nosotros con la base, pero vestida, pero bien de guaso con el sombrero así. Mira, estamos hablando hace muchos años atrás. Tiene, oye, ¡ay! Garfield. Es Luna, mira qué gordita la Luna. Es muy gordita, mira, Simón, mira, bájame ahora porque no puedo bajar de. Es como el gato ese que sale en Shrek cuando el gato corta así. Y baja. Y la Luna. No, pero no te tirís para acá, pues, weón. Oye, ¿tienes amigos de la época del colegio? ¿Con quién me junte? ¿Conservas amigos de? Conche, tú me estás rascuñando. Mientras no te saques sangre. Ay, oye. No, pues ya, porque está. Pero si la Luna no hace nada. Ya. ¿Tienes amigos de la época del colegio? O sea, tengo. ¿Que muy son buenos, de esa época? Tengo amigos de la época del colegio que yo los veo hasta el día de hoy, así nos saludamos muy bien. Hola, ¿cómo estás? Ya, pero no. Amigo, junta. No. ¿Tienes amigos actualmente? Sí.
¿Quién es tu mejor amigo? Ay, mi mejor amigo, no sé, tengo... Nunca, así como que... por mucho tiempo, siempre trataba de decir, ya, es mi mejor amigo. Es mi... Pero hoy día tengo un núcleo... Un grupo cerrado, de amigos. Súper, muy, muy cerrado, que creo que ahí tengo mis mejores amigos. Que no son del ambiente. No, no. Comúnmente no, po. No, son del ambiente. Ya, termina. Bien mariconas, sí. Sí, pues todas estamos claras. Porque tenés que ver a la 8 nomás, porque la... En la Mauro. ¿Llegó? No llegó. No se ve nada. Ya, entonces... No se ve nada para allá, de verdad que esto es como un set. No se ve nada, las luces, sí, po. Ay, maraca, esta weá es como para matar a hormiga. Sí, no, si es tan fuerte, pero es para ver de cerca, porque de lejos puedo ver. Es como el enfoque, no tengo idea cómo sirve esa weá. Ya, me dijiste, entonces estudiaste en el colegio, terminaste cuarto medio. Y a duras penas. A duras penas terminaste cuarto medio. Horrible, ¿diste horrible la prueba de aptitud? No. En ese tiempo, ¿para qué? Pues, si, ¿para qué, po? ¿Y qué hiciste después? De hecho, lo que menos me ha servido el tema de los estudios, porque hoy día estoy trabajando hace como 20 años en un rubro que no tiene nada que ver con la... No, pues no tiene nada que ver. Pero terminaste colegio y ¿qué empezaste a hacer? ¿Qué empecé? Ah, me empecé al tiro a dedicar a esto. A organización de eventos con las cuestiones, o sea, de las cuecas. El tema, claro, de ensayar, después de... Imagínate, yo me acuerdo que mi primer entrenamiento fue el 2000, que empecé a dar clases. O sea, ya... Ah, tú el 2000 ya estabas dando clases. Sí, pues ya empecé a trabajar con alumnos, porque siempre de cabro chico fui como que tuve ese talento para poder enseñar. A niños. Sí, siempre trabajé con niños. De hecho, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años que he trabajado con adultos. Igual me ha complicado porque los adultos tienen su gen y todo, sí, entonces pues no le podía hacer cualquier crítica. Siento que el niño es más, claro, lo forma, más fácil, tu estilo, claro, entonces... Y bueno, de esa época tengo muchos alumnos hasta el día de hoy que ya están todos adultos, pues ya están... ¿Dónde dejaste el micrófono? El gato, ahí está. Miau. Capaz que no se haya escuchado ni una hueá con el gato encima. ¿A qué hora te levantáis tú? Relativo. ¿Con after? Recién. Con after. ¿Sin after? Recién. No es relativo, porque por ejemplo, si no tengo nada que hacer, que normalmente las mañanas, por ejemplo, lo que pasa es que yo tengo hoy día un horario que es súper hueviado, porque de repente son las 4 de la mañana y yo estoy como si fueran las 12 del día y prendo el computador y me pongo a escribir y pongo música y después son las 7 de la mañana y me voy a dormir. Como te dedicas a los eventos, como que uno tenés horarios y marcados. Duermo, claro, y duermo así y despierto, no sé, por las 10 de la mañana, me levanto, no sé, me pongo a hacer cosas, me vuelvo a sentar al computador, otro cuento, y o a veces... Estoy, me tengo que levantar sí o sí temprano porque tengo una reunión, porque hay que estar no sé, responsable en el tema. Ahora sí, antes no. No, antes era súper... Deja de botarlo para la wea. Era muy dispersa. Era muy de las transformistas que no voy a ir y dejar los eventos botados. Pero estamos hablando de que cuando era muy pendejo. Ah, hacerlo. Sí. Claro que digo, ahí me doy el tiempo, de repente me invitan a muchas cosas. Y también de repente digo, ay, no voy porque mira, en la actualidad... Paso mucho tiempo fuera de mi casa. El lunes estoy en Calama, el martes vengo a Santiago, el jueves voy a Calama, después no sé por viernes me voy a Arica, el sábado estoy a veces en mi casa un día o dos días, trabajo allá, hoy día ya me programé. O sea, vos tenés como tres casas, en el fondo. Y en todos lados tengo ropa. Y tenés que tener ropa en todos lados y tenés que andar trayendo tu material de trabajo también. Siempre ando con la mochila, con una con mochila computador de, y todo eso. De, ¿cómo se llama? De viaje nomás, no ando nunca con maleta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Físicamente. Lo que me gusta de mí... ¿Físicamente? Se pongan, vamos por físicamente. No sé. No sé qué poder hacer físicamente. ¿Y de personalidad? Mira, siento que una de las cosas que sí me gusta un poco de mí es que soy muy, no sé, primero soy muy buen amigo, y dos, que soy, no tengo problemas con hacer notar que hay cosas que no sé, no, o soy correcto, soy buen amigo, yo creo que eso es lo que más me gusta de mí, soy apañador, soy buen amigo. Yo puedo estar almorzando en mi casa comiéndome la cucharada recién de haber llegado todo el día de trabajar y tú me llamas, amigo, ¿qué pasa? Necesito. Y yo dejo de comer y me voy y hago eso. Y eso no lo hace todo el mundo. No, pues. Dice, no, ¿sabes qué, amigo? Espérate, déjame almorzar y después no, yo corro. ¿Te acuerdas tú de tu primera vez? En el...
en el sexo, en la homosexualidad. Ver, dijo, ¿con que... quién fue? ¿Te acuerdas a qué edad fue? Parece que fue en las aguas de mi mamá con el cordón umbilical, dijo la otra. ¿Te acordás a qué edad fue? Sí. ¿Y con quién? Sí. A ver, ¿con quién fue? Sí, está bueno, creo que la vea. Si que... sí, es que está vivo. Fue? Sí, fue en el colegio. En el colegio. Cuéntame esa. ¿Cómo la hiciste? Uy, no, fue una fiesta, fue en clase, fue en un recreo. Fue en un recreo, casi. No, pero ¿cómo? ¿En cuál? ¿En el Politécnico? No, fue ahí. Fue antes. Era el más chico. Pero Claudio. ¿Qué no tenía ahí, weón? Corte. Señor director. No me acuerdo. Esto no. Pero. Maquillaje. De hecho, fue súper doble. Me claro. acuerdo que en ese colegio había como una tipo casita en el medio que era como una biblioteca. Y eran las típicas casitas que eran tipo palafitos, que eran así como en alto. ¿Ya? No encontré nada mejor. Abajo de la weá. Llena de tierra. ¿Y cómo, weón? ¿Y que era un compañerito? Sí, un compañero. ¿Y qué hicieron? No, jugamos al papá y a la mamá. ¿Te culiaron? No, pero me refiero a parecer una chupadita, una tocadita. Pero... de hecho, eso fue como harto tiempo. Porque de hecho, yo creo que estuve. Ah, fue como un pololeo. Sí, pues estuvimos como un año más o menos. Ah, ¿eso fue tu primera vez? Sí, creo que sí. ¿Y tu primer amor? Mi primer amor. Uno sabe cuál es su primer amor. Así como la palabra, el weón porque vos dijiste. Porque lloraste, por el cual sentiste no, la necesidad que, no, de verlo. Ya, lo que pasa es que, mira, partamos con la base. Ella es la que no llora, la partamos, serie. Partamos con la base de que en ese tiempo yo era Metro Golden Mayer, pues weón. ¿De qué? No, yo poleteaba con alguien y se fue a mirar para allá. Yo, películas al tiro. Ah, entonces, me las lloré, todas las sufrí. Ay, hice, soy sufrido, soy bueno para la tele. No. Lo que pasa es que en ese tiempo, que era pendejo cuando estaba recién, hoy día no. Ya, pero era celoso. Pero era, sí, en ese tiempo, soy muy rollero. Marco mucho mi territorio. No, Marco territorio, no. Marco mucho mi territorio, todo. Pero también soy muy relajado en ese sentido. O sea, ¿con quién lo aprendí? ¿Qué, te cambia el caracho? Sí, yo o creo sobre que vengativo. Y se me nota. No, o sea, una vez. ¿Qué está en la mala de la teleserie, pues, weón? Una vez. Dios, ustedes lo ven, pero el maricón es malo. Una vez estaba pololeando. Encima que tengo una cueva allá en Iquique, todos se ríen de mí porque con las personas que yo he pololeado han terminado transformistas. Todo. Yo, a ver, nómbrame. Transformista o travesti. ¿Conocemos entonces algunos famosos? No, pero no son de acá, pues no. Pero no, se conocieron. Allí en Iquique, son de Iquique. ¿Tú pololeaste con la Bocchio? No, yo no. Mi hermano. Ah, ¿tu hermano pololeó con la Bocchio? Sí, mi hermano, sí. Ay, ¿y tú con quién? ¿Con la Krishna? No, la Krishna es mi comadre, amiga. ¿Con el Horacio? Claro, también comadre. Pero era... ya, nómbrame uno, pues, weón. Es que no los cacháis, pues. A ver, dime. Puta, a ver... Sí, hay uno de ellos hoy día que hoy día ya con es trans. Con la Antonia Six. O sea, hoy día, hay uno de ellos que es trans hoy día, de hecho. Que también anduve casi como pololo y terminó trans. El otro terminó transformista. El otro día había un ex también así pololo porque era muy pololos cortitos. De hecho, es súper divertido. Porque ahora no me nombraste ninguno. Ya, por ejemplo, de hecho tú te reís porque a mí, por ejemplo, todos me dicen Axel y mi nombre no es Axel. Sí, y de hecho yo te tengo anotado por Axel. y me pasa que era porque en ese tiempo, hubo un tiempo que estaba muy de moda Fuera de Control, ¿te acordáis? Yo te iba a decir, pero no creo que la loca culia se quiera parecer a Axel Schumacher. No, pero me decían que Axel quedó mi nombre porque en ese tiempo yo era como así. Me importaba todo, nada, yo carreteaba, salía, si quería, bueno, ¿cachai? Era como en esa onda, era muy pesado, muy petulante, todo, no sé. Pero nunca... Pero conmigo nunca fuiste pesado. No, es que... Ni porque las pocas veces que te vi, no, nunca. Es que yo efectivamente no soy pesado, si yo... No, pero te hubiera detectado así como una wea, así como que se cree este, no. ¿Viste que estoy indetectable? Todavía no. Qué bueno. Pero, te felicito, amigo. ¿Puedes hacerlo sin contar? No, tampoco. Sin gorrito en el cumpleaños. Y, como te digo, claro, pues era una vez, conozco un chico muy guapo. En esos en ese tiempo no había Grindr. Claro, no. Ni internet. No, nada de eso. Era ¿dónde lo conociste? ¿Ah? Así, ya. Era el Silvio nomás.
¿Hay toque queda? Y ay, lo antiguo, conozco. Antiguo. Imagínate que él era, en esos años, era como mozo de un bar, y ahí en esos años, y él onda sin polera, mozo de un bar. La cosa es que era muy guapo. Y en esa conversación ya empezamos a pololear todo, y él así como me dice, no, es que Ricky, yo quiero ser transformista. Y yo dije, no. Ocho, no, pa, no, dijiste tú, no. Yo no quiero transformista. ¿Qué edad tenías tú? No sé. ¿20? Quizás menos, no sé. Ah, 18, ya, chico. Menos, no sé. O sea, y yo les digo que no, es que yo no quiero, ¿cachai? No, es que yo quiero ser reformista. Ah, ¿quería entonces terminar conmigo? Sí, porque yo quiero ser reformista. Perfecto, terminamos. Y terminó conmigo. Y yo, no, es que yo voy a hacer show hoy día en la noche. Eso era para avisarte que iba a hacer show en el pub y todo el cuento. Me ofrecieron y voy a hacer show de mujer. Y yo, ah, perfecto, me quería dejar por eso sin ningún problema. Él no hace show. Así. Señora Marcela, su hijo hoy día va a estar haciendo show vestido de mujer a las 21 horas en un bar tanto. Y bueno, no existían ni los celulares. Allá llegó la mamá. Llegó niña. La mamá. La zorra le quedó cola. Bueno, después pasó el tiempo y yo le conté, dije, ¿te acuerdas cuando tu mamá llegó y te dejó la cagada? Sí, yo fui. Yo le conté. Dije, la mía zorra. Pues, bueno. Sí. ¿Y ese en cuál era, fue ese? Porque yo conocí un... En el Tótem, ese fue en el Tótem. Ah, ya. Había uno en el Morro. Indigna. Ese en el Morro, po. Yo trabajé en ese. Pues. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Con ese, la Andrea? Ese, no, es que eso lo tenían los chiquillos antes, pues antes que inauguraran arriba la hueá de la Cerebro. No, pero este quedaba en toda una esquina. Yo estoy una generación este antes. Este quedaba en toda una esquina. No, sé. ¿En toda una esquina? No, entonces no. No, no fue el mismo. No, era como algo de tequila o algo mexicano, ¿no? ¿Todo de tequila? No, no sé, no. Ya, filo. Papi Bubú. Ya, pero ¿tu primer amor? ¿Como amor? Como ¿que tú recuerdes? Yo creo que sí o sí mi última pareja. ¿Tu primera y tu última pareja? No, mi última pareja, yo creo que eso fue... ¿Ese fue tu primer amor? Sí, yo creo que... Lo que pasa es que antiguamente, como te digo, era todo más... ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Pareja? ¿Pareja? No los huevos que nos comí, pues si no teníamos que contar a toda la gente que vivía en el edificio, la gente de acá... ¿Pareja? Yo creo de alrededor que... de Santa Victoria, de San Isidro. No, pareja, así como de presentarlo en sociedad. Sí, pues pareja, con su, ya sus años y sus meses. Yo creo que dos. Dos. Mm. Dos. ¿La primera cuánto no duraste? Sé. Dos años, no sé. Ya. Ay, y soy igual de duración más o menos larga. Sí. Sí, ya. Sí. No te estresas. Dos años, una. ¿Y la última? Que es la que yo lo conozco. 20 años. Y terminaron. Sí, estamos hoy día en un proceso de... Él estaba muy dedicado a lo suyo, yo también con esto, con lo mío. Pero no voy a tocar el tema. Lo que pasa es que en tema de relación como no, es mentira. No, lo estafaste con no sé cuántos millones. Lo que millones. Pasa, amigo, es que yo con respecto a los temas de relación siempre he sido muy cuidadoso. De hecho, mira, en mi ambiente de la cueca y todo el cuento, el folclore y todo lo que hago, mis alumnos yo creo que vinieron a conocer a mi pareja 15 años después. Nadie tenía idea de que yo tenía una relación, de que yo... No, que yo no siempre tenía, he dicho, ¿por qué, claro, son mis cuatro paredes, cuido y protejo mucho esa onda. Claro que después ya lo conocían todos, tampoco digamos que tan tranquilo, pero... pero sí, soy muy cuidadoso en ese sentido. Es mi vida personal, no la mezclo con los demás. No, se estaba preguntando solamente... Bueno, con esa persona entonces duraste 20 años, harto año. ¿No te diste cuenta cuando empezó a pasar el tiempo? Ni no, por el estilo. Y de hecho nos conocimos, fue súper divertido porque nos conocimos en la disco, yo en ese tiempo trabajando en Cerebro, y nos conocemos, él me tenía mucha mala, y nos fuimos como un after, y él como que se cura, raja, y yo me dio como lata verlo tan curado, y con otro amigo empezamos a tratar de levantarlo, le dimos agua, le mojamos hasta que él empezó a reaccionar. Hasta pésimo. Sí, y reaccionó, ya después reaccionó muy bien, y dice él, después cuando conversamos, que le llamó mucho la atención eso. Lo cuidadoso que fui con él, porque me dijo, yo siempre... O sea, lo primero que hace un guan cuando un guan curado, lo primero, ay, me hace allá y no empezó a tocar. Y wea, entonces me dice, ah, como que tiene que aprovechar. Siempre fuiste, me dijo, siempre fuiste tan respetuoso y me cuidaste así como... Yo veía la... Yo estaba... ay, sí, pero no. Ay, perdón. Pero dice él que es supuestamente eso. Bueno, y después lo otro que también yo creo que lo conquistó un poco, también mi carácter. ¿Qué te conquista a ti? ¿Qué me conquista?
No, sí, ¿qué te conquista? Creo que... Porque uno va pasando por etapas. Cuando soy chico te conquista un weón rico. Cuando soy más grande ya necesitas algo más. Yo creo que hoy día, en la actualidad, uno, la naturalidad, porque no me gusta, por ejemplo, si yo hoy día estoy contigo, ay, 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 y después viene mi pololo y yo sí, hola Claudio, no, sí, es que no, pues no, pues o Ah, no sea, soy falso, soy no, auténtico. si vaya divertirte conmigo, cagar la risa, te voy a divertir con un amigo ya, puta, después hagámoslo y todo, pero no, no me, pa que, no, no me gusta que después me digan, bueno, pero si tu pololo... Yo lo vi el otro día, el güey es súper, estaba casi bailando arriba de la mesa. Y ahora tú lo veis Y haciendo ahora, muy claro, serio. entonces, por último, no sé, pues, oye, tu pololo lo estaba bailando arriba de la mesa. Yo le enseñé el paso. Ya. Yo se lo enseñé. Y quedan así, ah, no, es que lo vimos ese día y estaba hasta haciendo hasta perro gato. Ay, me encanta cuando hace perro gato, lo único faltaba yo, así como faltaba yo al lado. Y como que quedan así como, ah, esas ¿Y cosas qué te como... calienta? ¿Qué me calienta? ¿Qué te excita? ¿Tienes algún punto G? Ay, yo creo que los dólares. Yo Date en este tonta, momento lo weona. único que me Los calienta y me dólares, excita es no. el Euro, dólar, los el euros, los peso, euros. No, cero, ya, pues ceros en el weón, banco. el besito en la oreja, el que te rocen, sentir algún perfume Yo creo que especial. el juego antes de... Yo creo que es muy Sí, po, interesante pero ¿qué po? Que te toquen jugar, los pezones, que tocarse. te mamen, que te chupen el culo, no sé, Oye, el que te. Claudio, Pero si estamos. la pregunta. Ay, weón, si está bueno, es nada para la tele, si es para el Peor, po. YouTube. Juego, el no sé, el abrazo, el abrazarse, sentirse, palparse. Yo creo que No, pues igual no toquéis es. tanto tampoco. Terminaban culiando las dos. Casi me da culia. No, amiga, estoy a dieta, no te preocupes. Oye, ¿y qué te molesta de la gente? Yo insisto que es eso, Que sean que tú hoy falsos. día seas conmigo Una una cosa. cosa y mañana yo te estoy viendo en otra parada. Me carga eso. El doble estándar, una cosa así. Sí, no sé, me gusta, insisto, o sea, o de repente, mira, a ver, no sé, pues conocido yo con este tema de los ambientes y todo el cuento de hacer eventos, muchas veces me ha pasado que he tenido que llevar Artistas. X artista, y va a sonar súper feo a lo mejor lo que voy a decir, pero No voy a decir nada, de no te repente, apuesto oye, ¿qué nada. necesitan? Es que no, es que mira, es que, ¿en qué hotel llego? Toallas Oye, ¿y quién me va a blancas. buscar? Y casi, ¿qué marcas son las toallas y todo el cuento? Y chucha, después he llegado yo acá a Santiago y las he visto. Y viven, sin desmerecer, pero viven horrible, pues, weón. Y Claro, todo para la tele. no la llama Lindo, nadie. lindo para la tele, la foto, la fiesta, el no sé, pues la edición de la foto para que te veas más regia. Pero ¿y el día a día? Y no la llama nadie en ¿Y ningún el día a lado. día? Pues no pasa, ¿eh? En todos lados. Entonces, esa weón, o de repente, claro, tú las miras así, Tan y andan de mujer y estupenda. no te... Y, no sé, esa weón me carga. Transformista No, te ha me carga, tocado. me carga. Sí, muchas, A muchas. mí también. Pero conmigo no pueden tanto, sí, porque así Y como eso que. nunca, Como nunca me ha que. gustado. Dale, conche tu madre. Agarra un auto y ya ándate, pa' Y ese es weón. el único detalle claro de este ambiente. Pues, efectivamente, claro, en la noche, la luz, todo bonito, todo la gráfica, precioso, pero cuando tú llegas a tu día, a tu casa, a tu cama, efectivamente eres tan diva o duermes y vives como tan diva como supuestamente lo que dices No, yo creo ser. ni, to, no conozco ninguna. Oye, ¿Cachai? ya, eso es lo que a ti ya eso te molesta. ¿Y qué es lo que haces tú cuando te molesta esa cuestión? No pesco. No No, no me pesco. caliento la cabeza. No, No, ya. no, no me caliento la cabeza. No pescáis más nomás. Chao. No, me deja de Evitas el. interesar automáticamente todo. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Te has pillado? Sí, creo que yo lo conté, de hecho. Ah, ya. Tú no Sí, lo creo que la aguantaste. vez yo conté, así que... ¿Y te han sido infiel? También, por lo mismo. Tú me contás una y yo te cuento la otra. Una wea así. Sí. Chucha. Pero creo que no lo haría nuevamente, o sea, no. ¿Perdonas la de infidelidad? Yo sí la perdoné, claramente. No, pero estaba hablando en general. ¿La perdonarías en una infidelidad? Mira, la verdad es que te mentiría si dijera, no, no la perdonaría. O sí, porque no, uno no sabe el contexto cómo va a estar, si O estás la muy perdonas de la enamorado. boca para afuera. Probablemente, pero igual siento que eso es como, chuta, claro, tú decís, Ser falso. yo lo perdono, ningún problema, pero resulta que después en cada pelea, en cada discusión lo vayas a sacar, Porque tú igual. me dijiste que eras Virgo y más encima cuando joven erais perseguido. Te volvís más perseguido, po. Ay, la Sí, loca. así Más encima que... ahora existe el celular. En ese tiempo, por último, no existía.
Ahora estoy con el GPS. 700 claves. Para que no me pille. Cada, la oreja, la pelada, todo. Oye, ¿has tenido? ¿Cuál es el lugar más freak donde has tenido sexo? En la azotea de un hotel. Chócale, ya. ¿Y en dónde estaba en ahí? Azotea, cuéntame esa historia. ¿Cómo resultó? En la azotea del hotel Terrado. Oh, en suite. En el suite. Donde están las letras culiadas que dicen Terrado. A la chucha ya estaba, weón, weón. Eduardo Toledo, este fue el que se te pasó para arriba. Sí, sí, recuerdo. Ese fue el lugar más freak. Sí, ¿cómo llegaste ahí? ¿Era un weón que trabajaba en el hotel? Sí, pues trabajaba en el hotel. Pues. Ah, ya. Sí, manejaba, ya cachaba todo el tema, así que... Y te llevó para... Ven. Sí. Vos sigue. Vos sigue. Sí, yo creo que ese fue el lugar más freak. Para arriba, pa. Y con, en verano me imagino, pues. Sí. Y con toda la playita de fondo. Te juro, era así como que arriba, arriba, así arriba. Yo creo que estaba firmado de la... De la T. Terrado. Y te dieron, pero como cajón que no cierra. No me van a ayudar mal el Terrado ahora. Y mirando con Camancha para allá, así. Lindo, todo iluminado. En noche me imagino que sí, fue. Sí, fue en la noche. En la noche. Y ella en el Terrado, pero le estaban dando, pero... Bueno, pero que si el Terrado... Sí, a mí una vez me invitaba el administrador de la hueá para allá, así que no... No, chao. Y después un lugar frío. No, pero ese lugar... Hay otro lugar más frío. En el desierto... Porque en Iquique se usaba. No, pero yo creo que el más freaky fue ese. ¿En la playa? ¿Nunca te fuiste a bañar después en pelota después de la discoteca? No. ¿En auto para allá? ¿Para las playas desconocidas para el sur? No, y después obviamente la playa es como lo normal. Playa es como tan normal allá tener sexo en la playa. Sí, que ya no es freak esa hueá. No, ya no es freak, pero sí eso recuerdo. ¿Te creí famoso? No. No. Un hueón famoso, no sé, pues yo... Famoso sería si yo salgo al negocio y todo el mundo me reconoce, me saca fotografía. Primero tengo 7 ceros en mi cuenta gracias a la fama. Pero no soy famoso. ¿Tienes Instagram? Instagram. ¿Cuántos tienes? Uno solo. Uno. ¿Te has recibido mensajes triple X a través del Instagram? O sea, igual llegan sus mensajes así medio extraños, así, pues, no sé, por el mismo tema de ahora, porque yo antesito no... No, ahora te llega más. Hoy día, claro, po, pero así como. Ahora te relacionas más con el mundo gay, por claro. Esto. Y eso que a mí ahí no te han llegado mensajes que triple a mí no se me nota mucho que soy gay, po, pero. Pero sí han llegado. Ya, te han llegado, si no me desvié la respuesta. Sí, sí me han llegado. ¿Fotografías? No, pero tú cachai al tiro, porque te dice al tiro como el mensaje, entonces antes de abrirlo ya cachai lo que más me lo va a decir. ¿Ay, no los abrí? No. ¿Y por qué no? Es que lo miro primero y digo, Ah, sí. Ya. ¿Y propuestas? No, nunca me han hecho una propuesta. ¿Nunca te he hecho una propuesta interesante? No, una vez sí, en el Fausto, que iba así como entrando, porque yo voy poco, por ejemplo, en la pista central, claro. Porque siempre estamos en abajo. El camarín, ¿cachai? Estamos conversando, nos vamos a fumar afuera, uh-huh. No sé, pues. Y así un día X... Antes que le prohibieran la entrada a la parte de abajo, pues. Ah, claro, sí. Con muchas bolsas. Y me acuerdo, sí, pero no son mías. Yo las mías las botas. No, pero me acuerdo que Rocket, una vez, así como que me dijeron, así como iba pasando, y fue el peor show que ellos. Y me acuerdo que pasa un ¿cuál chico, fue ese? El de sexy, po. El de sexy, que me echaron a mí, pues, hueona. Macabro. Y nos echaron. Tenés que lo botaba a los dos, ese tipo, como horrible. Lo que menos tengo es sensual. Y pasa un tipo, y así como que yo paso y me quedo y me dice, hola. Yo dije, hola. Y me dijo, oye, me dijo, tenés buen culo igual, me dijo. ¡Oh! Y yo lo miré. Y vos con tan hueona. Y lo miré, y así como que, así como interesante, pero fue así como que, vámonos, todas las mariconas. Y yo, chao. Pero fue la... O sea, deduzco por lo que me dijiste recién, ¿nunca te has comido algún fans? No. Es que fan es tan raro. Bueno, alguna persona que te siga en Instagram que tú no lo conoces, que te escribió y te dijo juntémonos y culio. No lo has hecho. Nunca. Aparte de eso, ¿te han ofrecido plata por sexo? Sí, pero mira, no me dedique más a eso. Mira, te pago, pero por favor nunca más te dediques a eso. Mira, a ver. Tienes la cagarrio, ¿no? Oye, ya, pero ¿te han ofrecido plata? Yo creo que me ha contado era más cabro. ¿Cuánto?
No, en ese tiempo, me acuerdo que antiguamente, uy, qué antiguo, Claudio. Antiguamente había allá en, cuando imagínate, en la Plaza Prat no existía todavía eso de, todavía pasaban los autos por alrededor. Y había un viejo que le decían el 33, ¿tú no te acordás? No. Era así como el típico viejo que le gustaba comerse a todos los cuernos. Me acuerdo que una vez me nos ofreció y Luke y todo esto. Y me ofreció a mí con mi hermano, los dos juntos. Ah, ya, el sueño. Fantasía gemela. Fantasía Jimena. Así que, y me ofreció Luke y todo el cuento, y nosotros, ¿qué? Nos íbamos a la Tirana con mi hermano, pues. Así que no, igual nos sirvieron bastante las lucas porque pudimos quedarnos 5 días de Nos quedamos 5 días más en la Tirana. ¿Tú siempre ibas a la fiesta de la Tirana? Sí. ¿Tú soy religioso en ese sentido de la Virgen del Carmen? Sí, creo mucho en ¿Bailás la en Virgen. algún grupo? No. Ah, no, iba solamente a... Y yo sí, es re divertido porque yo voy a la Tirana, a la misa. Yo voy a, cuando subo al pueblo, O sea, pues te quedas yo ahí varios días arriba. no, siempre ahora voy así como voy y después abajo, pero yo voy y me gusta escuchar la misa. A ese toque de que haga la cabeza. Sea, vos te vas el 15. Voy el 15, claro, a la noche, La a las víspera. 9 de la noche empiezo, no sé, pues 10 de la noche la misa y bueno, caché en el pueblo latino todos los guanes parados. Todo. Y claro, la mayoría lleva sillita y cosas así, pero yo no sé, pues me gusta escuchar la misa hasta que son las 12 y cantan. ¿Has hecho banda? Trato, sí, una vez. ¿Sí? Sí, pueden contar las mandas, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿La cumpliste o no? Sí. ¿La No pagaste? la pagué porque me cumplió. Ah, te cumplió. En ¿Qué una, manda en hiciste, un. weón? Es que uno puede pedir por lo que quiera. Lo malo es que todo el mundo va a escuchar esto. Bueno, ¿qué? Cuando recién fui medio, como medio infiel, me porté un poco mal y quedé súper asustado. Y weón, yo le pedí a Dios, Que no así como, tenga nada. no, que no me haya pasado nada, que no me haya pegado alguna cosa, que la weá, así como súper asustado. Por favor, y le prometí de toda la vida, todo. Y si me cumple, por favor, le dije yo, porque más encima le dije, tengo que ir en 2 días más, me voy a hacer un examen de sangre porque voy a donar sangre. Conche, tu madre, me pasaba unos rollos, Ahí amigo. viene a decir, oh, Y se no. la mando. Fui a retirar los exámenes. Los abro cuando estoy afuera, bonita. Ay, con su madre, el otro día el maricón haciendo 600 flores. Porque lo dije, Esa fue la porque manda. todo el mundo me Pero ¿qué es lo decía. que tenías que pagar? ¿Qué es lo que tenías que pagar, weón? Y le iba a hacer, ¿600 dije que flores? iba a regalar ramitos de flores. Joder, el weón pedido. Por último, andate caminando desde weón a la Dije, weón para no, es adentro. que todos me dicen, no, es que tiene que ser algo que efectivamente Que tienes que cumplir, te que te cueste, po. cueste, claro. Y dije, ya, igual puedo hacer florcitas, arreglitos de flor y todo el cuento y poner un detallito. Niña, pero cuando ya empecé a hacer una por una, Llevaba y voy era y tan tienen santo. alambre, pues entonces, bueno, imagínate, a las 12 de la noche y el 16, tenía Llevándome. todo el barrio repartiendo, llegaba así como, vecina, una No, ¿qué florcita, es por esto todo que el barrio, porque decía la más gente? encima, dentro de esa manta estaba que yo tenía que repartirla. Todas. Ah, vos sois muy Bueno. loca, weón. Bueno. Es que estaba súper asustado, digo, no. ¿En qué momento vos te metiste a la farándula gay? Tú, tu hermano, Jorge, más conocido como Newman. María Isadora Newman, él se dedicó al transformismo. Sí. Tú nunca hiciste transformismo. No. Yo trabajaba con él en esos años en la disco, pero como bailarín. Yo me acuerdo que yo estaba en la barra, yo trabajaba en la barra de la Cerebro, ¿te acuerdas? Y ustedes dos hacían gogo. En Pero ese gogo no tiempo, erótico, pues, weón, si eran dos no, pues. weas chicas, pero bailaban, pero como pirinola arriba los cubos, weón, y En animaban ese todos tiempo los se hacía hueveos. harto gogo y Ese anillillo, ¿verdad? gogo, Oye, gogo de ese animar, tuve cuerpo de gogo gogo en drag. ese tiempo. Gogo. No, si tampoco era de cuerpo, si era de drag y bailaban muy bien, bailaban, eran, pero uff, volaban arriba del cubo y eran como bien entretenidos, animaban la fiesta, que es lo que hace un gogo, pues, animar la fiesta. De ahí, eso es como la parte del espectáculo y bueno, y después tú como que siempre estabas acompañando a tu hermano. Sí, siempre estaba con él con el tema de ayudarlo y todo, y yo creo que a través de eso me metí, po. O sea, porque él era el transformador, él era el personaje, entre comillas, o sea, yo lo acompañaba y le seguía todas las de abajo, como se dice, Sí, pero bueno. Él hacía los trajes, lo sí, po. acompañaba, que ponte esto, que ponte esto otro, ¿Qué a viste este así? ¿Qué viste tema. acá? Era como tu chiche. Sí, correcto. Y no sé si tocarte este tema, pero bueno, me imagino que sentiste mucho como gemelo
el que falleciera tu hermano. Sí, de hecho yo siempre he pensado que la muerte de él me afectó más que la muerte de mi mamá. Tú eras más chiquitito. Claramente, después al pensarlo, digo, sí, pues, o sea, yo era Y más por lo que me chico estáis contando, y con Jorge se acompañaron todo este vivimos tiempo. hasta los 30 años, o sea, los 30 años viviendo juntos. Entonces yo creo que esa muerte fue la que más me afectó. Pasé por psicólogo, por psiquiatra, me dio una depresión súper grande en un tiempo. Y también estuve con pastillas, pero llegó un momento que dije, no puedo seguir así, yo quiero estar bien, pero no depender ni de una pastilla ni de un doctor. Necesito hacer cosas, entonces yo creo que esa muerte fue la que más me afectó. ¿Tú sabías que tu hermano iba a morir? Sí, después ya sí, Tú ya ya lo sabíamos. tenías asumido. Sí, Porque yo cuando pero te no, pero me vi, costó un poco entenderlo. en esa última grabación que hay en Que Iquique, hicimos en el que Teatro hicimos en el Teatro Municipal. Municipal, tú ya sabías que tu hermano no tenía vuelta. Sí, pero siempre igual. Pero tú tenías Pero siempre era, está esa como la esperanza que sí, todo pueda eso es lo que te pasar, que iba a se pueda comentar, eso es lo que te iba a recuperar. comentar, porque tú estabas con una cara así como que, vamos, oh, mi hermano va a recibir un premio, va a hacer esto, demos la nota, hagamos esta cuestión, y tú lo llevabas para todos lados, y tu cara era una cara así como de que, vamos, si todo se va a recuperar, todo va a mejorar, pero en el fondo como que yo leía detrás de ti que estaba ahí como tratando de poner tu mejor cara para que tu Sí, hermano no notara nada. fue como complicado. O sea, yo hoy día ya puedo conversar el tema, pero yo creo que ese momento, porque primero piensa que se enfermó toda nuestra pequeña familia, ¿te fijas? Y fue muy, muy, muy brígido. De hecho, yo cuando él muere, yo estaba en Cochabamba. Ahí en Bolivia. Estábamos en Cochabamba en un evento. Yo andaba en un, mira lo que andaba, en un evento, en un festival folclórico andaba. Y yo termina la primera noche, lo tengo súper, súper claro. Termina la primera noche el festival en el teatro. Y hacemos una conferencia de prensa. Y estoy así como, chicos, vamos. Y con mis apoderados ya, coordinémonos para ir a cenar, para ir a celebrar. Que nos fue muy bien la primera noche. Y de repente cacho que llega la presidenta de mi compañía en ese año. Y llegó con una cara muy rara y me dice, no, por favor. Tú que echaste el Y yo tiro. así, no, yo dije, sí, así como súper contento. Ah, Y nunca te lo esperaste. yo recuerdo que lo primero que ella me dice es que tenía que estar muy tranquilo, pero yo tenía que volver ya a Iquique. Y yo lo único que recuerdo en ese momento fue que me dijo que mi hermano estaba agonizando y que yo tenía que volar rápido. El tema era que en Cochabamba no hay días que no hay vuelos, están como muy. O es el viernes, o no sé, O hay uno estará paro y te ahora. caga toda la hueá. No había cómo volver. Y yo recuerdo que ella me comenta eso, y yo no me acuerdo de nada más hasta el día siguiente que me levantan Te a las 6 de la bloqueaste. mañana para tomar algo. Ya me había. En ese lapso, creo que en lo que pasa, a mí me dieron así como una agüita para tomar agua y me dormí. Era claro, me hicieron dormir ellos. Así que me hicieron dormir para despertarme al día siguiente y Quizás yo quizás volara. como estabas. Entonces, y yo lo único que cacho era que en esa pasada que converso con ellos, me voy al alojamiento y yo veía que estaban todos mis alumnos como en shock. Porque nunca me habían visto a mí primero así, porque yo soy un tipo súper, tengo un carácter muy especial. Entonces, Jamás, deja de no demostrar los del hicieron sentimiento. todo lo posible ellos para que yo, bueno, cuento corto, unos amigos, mi papi, que yo tengo una familia igual aquí, que mi papi y mi mami, que son gente que estuvo conmigo hasta el día de hoy, son para mí, son mis papás. Y recuerdo que mi papi me fue a buscar a la frontera. Te fuiste en bus. Es que no había ningún medio de poder regresar. Y la única forma era regresar en avión 2 días después. Fue a buscar a Calama, adentro a... Y ellos me fueron a buscar a la frontera, imagínate, de Bolivia con. Sí. Mi papi se fue con otros amigos más. Me fueron a buscar. Y yo recuerdo que yo me subo al auto, no hablé en todo el camino. Y lo Un viaje larguísimo. más chocante creo que fue. Es cuando yo llego a Iquique, voy como entrando, voy por Playa Brava, así como no me acuerdo en qué, pero voy entrando como al sector de nosotros, de nuestra casa, y lo primero que veo, muchas velas encendidas. Y eso es como raro, porque era como que todo el mundo estaba haciendo una velatón. Y lo único que me acuerdo es que llego a las 12:30 de la noche, más o menos, y mi casa estaba llena, De llena, gente, llena sí. de gente, y yo también entendía que había muchos amigos, mucho público de ese año, de cerebro. Mucha gente. Y yo ingreso a mi casa directo al dormitorio
Y me acuerdo que lo único que pedía sí que saliera la gente, porque yo quería estar tranquilo y bueno, se fueron todos. Pero fue, no sé, pues yo creo que ese proceso, ese lapso, así como, no sé, fue muy, muy raro, como te digo. Pero yo estaba afuera, pues, y me Claro, tocó como así. que no te despediste. Y de hecho, claro, pues todos los que me hablaban me decían, Raúl, yo, Jorge, solo se quiere despedir de ti. Entonces, vente, vente. Bueno, la cosa es que llegué, pues. Y bueno, gracias a Dios, yo llegué el lunes de vuelta a Iquique, una cosa así. Y él fallece el miércoles. ¿Cachai? Pero sí, no. Raro, de hecho, como complicado conversarlo igual, pero de hecho, tengo muchas cosas presentes de ese momento de él. Porque me acuerdo que era muy. No sé, la sensación era muy triste porque primero estábamos en una habitación. Cuando nosotros llegamos a esa edad, que éramos 14 años, no sé, 15 años, y esa habitación era pelada, no había nada, ni una silla, ni una mesita, nada. Y nosotros llegamos, y me acuerdo que ese día dormimos juntos, porque no teníamos cama, y abrazados, y era. En ese tiempo llegamos como a iniciar nuestra vida, y después miraba y decía, estábamos aquí mismo, pero para terminarla, como para separarnos. No sé, fue muy raro. Lo que sí también yo recuerdo es que él estaba entre comillas en coma, amigo. Y Claro. yo le tomo la mano y te juro que fue muy rápido todo. Le tomo la mano y él lo primero que hace, Raúl, Raúl, al tiro. Me Te reconoció, reconoció. pero de una, yo llegué. Y al tiro así como que me quedé con él y todo. Pero, y después al día siguiente, y ahí como que mis amigos me empezaban a decir, ¿sabéis qué, amigo? Es necesario, que hay que soltar, porque, oye, eso yo creo que fue lo más complicado. Después llamamos una ambulancia como a las 5 de la mañana, y el médico que venía en ese entonces a verlo nos dijo así como, mira, él en este momento estaba ocasionando una, ay, ¿cómo se llama cuando la Múltiple. sangre, se te vuelve agua, agua total? Ya no sé Que cómo. ya no corre sangre por sus venas. Ah, Me okay. dijo, esto es un tema de horas. Él ya no está corriendo sangre por sus venas. No me acuerdo cómo es la palabra médica que usó. Y ahí, mi mejor amigo de mi hermano, que es Omar, como que él un poco me hizo así como, amigo, ya es necesario. O sea, Juan Eduardo, que hasta el día de hoy Sí, somos lo amigos, él conozco. se dedicó a todo lo del funeral. Y ahí me tocó entrar a él, como estar con él y decirle que tenía que Que descansar. descansara. Y ahí dormí con él y al día siguiente yo siempre he pensado que creo que él falleció y yo desperté. Porque yo estábamos como así muy cerca y yo despierto así como de la nada y lo miro. Y tenía un poco el ojo abierto, me acuerdo así como que. Y lo empecé a cachar que no estaba respirando y ahí. Tampoco me acuerdo de eso, fue como a las 7 de la mañana y de ahí yo creo que a las 1 de la tarde como que recién ya desperté tranquilo y ya estaba todo listo, estaba toda la casa montada, había mucha gente, Sí, yo vi los yo videos que recuerdo habían. que su funeral, no sé, yo decimos, era como un funeral de Se turco hizo porque son show. tantos días fueron, sus amigos le hicieron muchos homenajes, La gente de la cueca te fue a la apoyar gente de la también. cueca, la gente de hablada, mucha, no sé, había mucha gente, de hecho el funeral de fue a la medianoche. Porque lo llevaban a cremar a Antofagasta. En ese tiempo no había crematorio en En Iquique. Iquique. Y lo llevaron a Antofagasta. Pero, un poco volviendo al tema, yo creo que eso fue lo que más me afectó. Yo creo, y yo creo que eso también ayudó un poco a mi madurez actual. A poder ser, no sé, pues, estar un poquito más Yo creo ya. que a cualquiera, o sea, según cualquiera, se le muere un familiar muy cercano, aparte de ser ustedes gemelos, o mellizos, no sé cómo se dice, Gemelo, creo que lo mejor. gemelos, aparte eran cercanos, como dices tú, vivieron una vida juntos, se independizaron juntos, y todo fue como uno al lado del otro, tú lo acompañaste siempre en todo lo que fue el espectáculo, el show, en tu regalón. Sí, fue, como te digo, fue todo, era como que se te desarmaba todo. De hecho, para mí fue un tema era como partir todo de nuevo. O Claro. sea, era como hacer una vida de nuevo. Y no, yo creo que yo creo que de toda la edad que tengo, yo creo que el proceso más difícil de mi vida fue ese. Y te Ese. dedicaste, o sea, bueno, tú estabas dedicado ya Ya desde siempre, estaba. desde chico, a los eventos, ¿cómo continuaste tú
Bueno, me imagino que tu agenda ya la tenía y había que continuar. Sí. Había que hacerse tripitas nomás y... Y me pasó, sí, que también me pasó la cuenta, porque desde ese momento yo creo que esto, mi hermano, no sé, pues fuimos a Antofagasta, lo cremamos, regresamos a Iquique, otra bienvenida, porque hay otro este, y yo creo que a los 2 días después yo ya estaba trabajando y yo creo que no paré como en 2 años. Ah. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, como por 2 años. No sufriste nada. Pero me pasó que me pasó la cuenta. ¿Sufriste? Venía, esa fue como tu forma de escapar. Venía, claro. Y venía, yo un día X, venía viajando a Santiago, a algo, venía a Paine. Y me empecé a sentir muy mal en el avión. Pésimo, pésimo, pésimo. Me mareaba, me sentía pésimo. De hecho, ni siquiera alcancé a llegar al evento de Paine. Yo creo que me bajé del avión y mis papás ya me habían pedido una hora con una doctora. Rápidamente, amiga de ellos, todo el cuento. Y llego y yo, mira, lo único que recuerdo es que yo, las veces que desperté como 4 veces, era solo para llorar. Mira. Ah, te vino una como un estrés. Y lo que me contaron mis papás, que ellos lo que hicieron acá cuando llegué, como me dieron una pastilla y esa pastilla me hizo dormir como 2 días. Dormí, dormí, dormí y solo despertaba media hora, me sentí igual muy mal, pero lloraba. Lloraba. Entonces también sentí que después me pasó la cuenta, tanto estar mucho trabajando, lunes, martes, miércoles, jueves. Y buscaba cosas, buscaba. Si no tenía nada que hacer, yo buscaba. No quería quedarte sin hacer nada, es como para no vivir, para no recordar el duelo. Y la casa, porque por ejemplo, nosotros siempre vivimos juntos, entonces todo lo tenía en mi casa con él. Entonces fue una época súper, súper difícil, o sea. ¿La casa donde mismo? La casa donde mismo. ¿A dónde mismo? ¿Dónde está la señora en la esquina que le dé las cuestiones a la París? A la señora de la Malvina. A la señora Malvina. A la señora Malvina. Sí. ¿Y te, alguna vez ya, entraste tú a ellos? ¿Te creías VIP? No. Que tampoco era del ambiente, entonces era como... O sea, estuviste relacionado al ambiente porque tú empezaste después de hacer recordando a tu hermano, hiciste esto que eran los, ¿cómo se llama? La los, Gala Newman. La Gala Newman, pero sí. No son premios, sino que era la Gala Newman. Que era una forma de recordar a la Marisa ahora. Una forma clara de recordar. Con todos los artistas que iban para allá. Pero esa fue una pega, tú le hiciste tremendo espectáculo. Sí, pues después. Organización. Gracias a Dios igual tuvimos el apoyo primero de la gente de Iquique, o sea... los amigos se acercaron más. En primeras instancias habían muchos amigos que aportaban, porque el primer año lo hicimos sin ayuda de nada, ni de municipio, ni de gobierno regional, nada. De hecho, yo recuerdo que todavía mi amigo, que es el productor, él, yo creo que fue el primero que me dijo: amigo, no te preocupes, ¿no? Él puso todo, puta, me apañó. Y después habían otros amigos que aportaban, no sé, por interno: amigo, mira, yo puedo aportar 50 lucas, sí. Yo aportar 30 lucas, yo 20 lucas, y así, porque tenés que pensar que teníamos que alimentar también a la gente. El pasaje era lo más caro. Entonces, a mí me llevaste primer año. A mí me llevaste primer año. Y logramos sacarlo, pero sin ayuda de nada. O sea, de nada. Al año siguiente nos pasó lo mismo, pero con la diferencia que ella, mi amigo, por ejemplo, dijo: ya te voy a cobrar, pero te voy a cobrar una cagada, volante bien. Amigo, o sea, una cagada. Para todas las vegas. Y seguimos trabajando, pero ya el tercer año el municipio le gustó, lo encontró atractivo. Sí, por cerrar ahí la calle y todo. Lo encontró bonito, era un evento que como que decir, se difundió mediáticamente a través de los medios digitales y de regionales sobre todo. Y les gustó a ellos. Sí, po, y ahí me hicieron el llamado y ahí ya estamos a trabajar con ellos y después ya logramos por aquí y por allá llegar al gobierno regional. Que también por un tema de que les gustó, ¿cachai? Entonces ya, no sé, pero... Y se pasa muy bien en realidad, porque sí. Hoy, mira, no sé si podemos contar algunas anécdotas. ¿Te acordás cuando se le perdió el traje a la Sabrina? La Sabrina es la primera vez que he tenido un show ahí. La huevona llevó y parece que dejaron la cuestión arriba del auto y el auto se fue y se llevó. Llegaron a la casa del pato las putas. El pato. Den viva. El pato las putas. El pato, saludos amiga Pato. Está vivo, ¿verdad? La madame. Ah, ¿no? La madame. Sigue siendo la madame del huevo ya. Ah, ya, sí. Y la Sabrina sí, venía... Sí, una vez también me fui a ver. ¿También? Cuando era joven. Po. Ah, sí, po. Y flaca. Y una vez... y en esa vez cuando la Sabrina viene a llegar y la Sabrina venía estupendo y todo, le estaba yendo súper bien todo. Y creo que la Sabrina le había pedido... Un traje. Un traje a la Nicole Gautier. Parece.
Imagínate. Era un abrigo estupendo, un creo, abrigo no sé regio. Qué cosa, weón. Creo que el abrigo costaba 1.200.000. Claro, puede ser, sí, porque era una weá que... Creo. Y la Sabrina en ese año fue con su pololo. Sí, todavía con el John. Ay, pero pobre cabrón. Creo que se baja del auto y el chico deja... La weá arriba del auto. Para bajar las otras cosas. Para bajar las otras cosas. Ya, pues, seguimos haciendo cosas. Y nos fuimos y se va el auto. Y cuando se van a pegar el cacho, no estaba el abrigo. Y la otra venía loca. A ser Rey Jones. Iba sí. A ser Rey Jones con el abrigo. Y la sabrina. A mí me hubiera gustado estar en el pellejo de ese pobre hombre. No, pero ahí salieron. Yo no estaba. Porque estaba alojando en otro lado. Pero la sabrina creo que llegó en la noche o una cosa así. Creo que después se lo llevó el camión de la basura, algo así. Una cosa. Ay, porque eran una bolsa de basura. Venían una bolsa de basura. A la gente, oye, no han visto. Y no, mira, parece que allá sí cayó algo, pero el camión se lo llevó. Nosotros nos imaginábamos los mendigos bien vestidos de vellón con el carro supermercado. De veras, tenés razón. Oye, ¿qué otra te acordás? ¿Alguna? La Sabrina igual. Puta, ¿qué hizo ahora? La última vez. Ay, sé que casi pierde el avión. No, ese fue también otro año. Ah, ya, sí. De ahí perdió el avión, po. Uta. Ahora lo podemos contar porque ya sabía, ¿no? Que tu mentira lo perdió, por loca. Y ahí, vuelta a comprar el otro pasaje. O sea, enojar la otra, bueno, porque estamos haciendo contando esas cosas. No, que no se va. Hoy día se ríe, de hecho, de eso. Estás loca, güey. Pero, ¿y después qué más ha pasado? No, han pasado hartas cosas. Fue la Janine Day también, una vez. Sí, Judy Cross, que y fue la... Y Janine andaba un evento de cerebro, el creo. El cerebro, y aprovecha el este... ¿Quién más está? Bueno, la Bocchio siempre iba. El último año no fue. ¿Han ido? Bueno, la Cristel siempre. La París, fue, que ha ido siempre. Party. Después ya comenzó, ya empezamos a tener más contacto para que pudiera ir Morín. La Morín también fue. Fue Mitchell también. Fue la Mitchell el último año. De acuerdo, me acuerdo. En varias personas, varios personajes han ido a la gala. Y bueno, sí, o sea, se pasa bien bonito. Fueron las del... Ay, las de Lemon, la Yatra Vulcania. La Yatra Vulcania. La Cote Miller. Sí. La otra. La también. Cote Miller, pues la Yatra, la Cote. No me acuerdo cómo se llama. Esa. No, pero ese es tremendo evento. Ese fue el año que te quedaste en el departamento con el Alejandro Santibáñez. Puede ser. Indignada, mi comadre, porque estaba Canal FEM. Con el odio. Indignada. ¿Qué tiene que hacer si ni siquiera la conocieron? Yo por último, somos todas amigas, tenés que decir. No, siempre sí, no tengo ningún problema con el gordo. Con mi gordo. Con mi gordo. Con mi gordo. Te metiste en el espectáculo y de repente te llaman por teléfono. Tú ya habías bailado, bailaba folclore, sí. Pero bueno, erais de showcera de escenario, po. Entonces, bueno, tenía tus amigos, tu contacto como Leo del Mar, qué sé yo, bailarines, etcétera. Siempre los tuviste, siempre fuiste amigos de ellos. Te llamaron por teléfono o mensaje, alguien tiene que haberte llamado y dijeron, ¿querés concursar para Ley of VIP? Lo que pasa es que yo había hablado con el Mitchell, pero por otra cosa. Por otra cosa, nada que ver con el tema del reality, nada. Y, ¿algún negocio? Y claro, ilícito. Y justo yo le pregunté y dije, oye, ¿están haciendo...? Estaba encargando un kiosco de sofre. ¡Qué huevo! Por seis. Que llegan por puesto, llegan a la puerta. Y bueno, cuento corto, conversamos un poco, oye, está el reto, y sí, mi hijo, bien y todo. Y así como que, oye, igual te entendido, sí, amigo, sí, no, así como, ya. Y de repente así como... Ya, pero tú, ¿te interesaría yo así? Oye, yo en ese rato dije, ya, igual, sí. Pero después la pensé y dije, mentira, pues si tengo que... Todos los miércoles para allá. Todos los miércoles y tengo que estar allá y no puedo esperar a pegar. Y empecé a conversar con varios amigos. Todos. Anda, weón, que vaya a perder, anda nomás. Que vaya a perder, weón, pasaje en avión. Es que lo que pasa es que, claro, pues en ese momento era como, anda, weón, si no vaya a perder nada. Porque yo dije, ya voy, 2 semanas más. Me echan y chao. Parga la muñeca. Y así era la idea. Voy, entro en octubre, la sí, primera sí semana. La quincena, ya me voy, chao, son todas bonitas. Pero no sabía que se iba a alargar, po. ¿Cachai? Imagínate que estamos... 4 de octubre fue eso, ¿estamos cuánto? Ah, estamos en abril. Estamos a 18 de abril. 18 de abril. Entonces, y todos mis amigos, bueno, anda, anda, anda. Bueno, debo también reconocer que yo creo que es también el tema de que, bueno, tengo al Leo, ¿cachai? Belmar. El Leo, somos muy amigos.
Ya dijiste, ya voy a perro. Y voy. Pero insisto, esto era por 2 semanas. Yo solo venía 2 semanas y estaba aquí en... Ya, llegaste, no te nominaron ni la primera ni la segunda. Y la primera vez que te nominaron, cantaste, ¿o no? Hice... No, la primera vez que me nominaron fue Halloween. Hice Soy el Fuego. Hiciste todo show y te tiraron parrilla y todo lo con bailarines y todos dijeron ¡ay, la chica! Y toda la weá. Y todos cagados la risa. Aparte que ya nos pegábamos el show en el backstage. Sí, ahí me acuerdo que fue la primera vez que me tocó la nominación. Y ahí recién me pude, entre comillas, mostrar, pero o sea, yo soy súper... Es un problema que tengo, me pongo muy nervioso de repente, porque insisto, no estoy acostumbrado a estar... Es histérica la loca, quiere estar metida en todo y anda hueándolo para el celular y todo eso. No, ¿cuál fue tu mejor show? Sí, puedo decir que no me voy a olvidar del primer show. ¿Del Fuego? Del Soy el Fuego. Soy el Fuego. Sí, no me voy a olvidar. Ese show lo hicimos con el Robert Colmenares. Ah, sí, estaba y vivo. El Leo. Estaba vivo todavía el Robert. No había sido deportado. Yo creo que ese fue el show que me dejó más marcado porque fue el primero. ¿Y el peor? ¡Ay, el de Sexy! ¡No! ¡Qué voy a tener de rica! ¡Mira qué linda! ¡Uy, qué huevo! Estábamos todos viendo al Robert. ¡Qué huevo! ¡Claro! ¡Corte, chico culiao! Y yo, y de hecho, todo lo que estaba ahí no estaba nada preparado. Y la maricona le chupé todo. Aprovechando. ¿Qué me echaste del reality? Yo no te eché. Yo soy uno. ¿Por qué me echaste? ¿Tú me echaste? Hoy tengo un petida contigo. Ay, de verdad que estábamos los dos. Ay, qué fe, Brigido, ese día. Tú no deberías haberte ido, amigo. Ah, ya, ¿quién se iba a ir de weón si ya la weá era así nomás, po? Te solucionaron. Oye, ¿te he comido algún compañerito de reality? No. Incluyendo bailarines. Son demasiadas mujeres. Ah, mentira. No, bailarines tampoco. Soy muy respetuoso en ese sentido. Ya, no ando en esa. Ah, la weá recién te están exigiendo. No, pero... Son... ¿Soy jote vos? No. ¿No? Yo sí. Soy hasta weón de repente para la conquista. Sí, me cuesta harto. ¿Cuál es tu mejor amigo en el concurso? ¿Dentro de los que están o los que se fueron? Da lo mismo. Mira, me llevo súper bien con todos los chiquillos. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo entro al reality, primero, cuando llego el primer día, yo estaba muy nervioso porque sentía que... Todos querían llamar la atención, loco. Todos querían estar allá de nada, cámara, y yo era como... Sí, porque la que caga menos caga un piano, po. Porque más encima eran como 25 maricones las que te iban a grabar, entonces las pilas eran internas y todas hablaban como 30 minutos, uy, no. Entonces el primer capítulo fue así como... ¡Ay, qué brígido! Así como que qué onda. Y fuimos a un carrete, creo, en el after. No. Y me acuerdo que en ese día... Entonces, me acuerdo que ese día estabas tú incluso también. ¿En el after yo no? Estaban todos sentados en la mesa. Estábamos todos en un carrete. Había mucha gente. Ah, no, y estaban todos los participantes. Y como que yo notaba ese tema que estaba mitad y mitad el grupo. Así como que unas para allá y era te juntáis conmigo. Ahora, ¿cachai? Y algo me preguntaron y yo les dije... Yo personalmente, lo único que les voy a pedir es que no me condicionen las amistades. Yo soy un tipo adulto. Soy un tipo ya realizado. ¿Con quién me junto? Soy un tipo realizado, soy un tipo adulto. Yo voy a tratar a la gente como a mí me traten. Todos estamos hablando que esto es un juego. Entonces, cuando digamos cosas, nos salgamos después del micrófono. Ah, hicieron juntos los culiados y a mí no me invitaron ya. Si tú estabas, güey. Yo, niña, ¿dónde? Sí, si fue allá en un carrete, si vos estabas, estaban casi todas. Yo no he ido a ningún carrete con ustedes, yo no me junto con ellos. No, date, mate. No, de verdad. Que... Y lo primero que les digo a todos es que, oye, deberíamos, favor, espérate. ¿Deberíamos hacer un carrete entre todos? Sí, podríamos hacer una junta. ¿Debería ser hoy día? Ya. Chiquillo, más tarde nos vamos a quedar. Aquí, en el departamento. Y ese día yo les digo a todos que no me condicionen la amistad, porque yo no los conozco a todos, y le dije, y los problemas de ustedes son de ustedes. A mí no me metan en sus weas. Ah, de veras que hay gente que no se puede ver con el otro. ¿Cachai? No me metan en sus cosas. Yo voy a hacer con todos como sean conmigo. Me acuerdo que alguien dijo, ah, sí, está bien, salud. Entonces, salud. Siempre he tenido ese tema. O sea, yo soy buena onda con todo el mundo y todo el mundo, si es buena onda conmigo, va a tener la misma respuesta. Pero ¿quién es el con el que mejor te llevas o te llevabas? No, todavía, po. Yo, insisto, me tengo muy relación con todo. Pero hubo una persona que yo llegué al reality y sentí que me tomó de la mano. Ya. ¿Cachai? Y como que me empezó a guiar, incluso me acuerdo que me sacaba, hay que pasear, vamos ahora para afuera, hace sala, ¿cachai? ¿Quién es? El Miquel. Miquel Echeverría. Sí, sentiste el Miquel. Como el, sí, al tiro.
Sí, y el Mikel, de hecho, es una persona que yo te digo que él perfectamente podría haber tenido ese aire de De divaza, divasa. porque era el ganador del primer reality, ya era conocido, tenía, pero sentí que en ese sentido fue muy humano y como que me pescó de la mano. Y Deja de claro que después se tocarme. la tuve que pescar yo, porque la maraca termina todos los días cura. Pues deja de tocarme, por favor. Así empezó, amigo. Sí, El déjame. Mikel. Tengo muy. Mira, y es súper divertido porque, por ejemplo, tú sabes cómo es el tema del Mikel y el Dani. Pero Tipo. me llevo súper bien con los dos chiquillos. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cachai? Y creo que los dos han sabido un poco separar Que no te las cosas condicionen porque, unas mira, cosas me con la otra. pasa que, no sé, yo no me junto, por ejemplo, con el Dani para hablar del Mikel. No, po, ¿para qué? ¿Cachai? Y con el Mikel, puta, la gorda con esa, yo la paso, pero. Y con el también que yo no lo Bueno, conocía. el payaso ha venido para Y acá con el y... otro que no conocía. Y lo pude conocer ahora en el reality. Y también es a su estilo, el Nando. ¡Ah! Pero, oye, ese Nando igual, no, terrible. Claro, Miquel, ¿Quién te mi cae peor? ¿Quién te comadre. cayó peor? ¿O quién, con quién tuviste menos afinidad? ¿O quién te cae mal de partida, po? No, es que no me cae mal ninguno, si ninguno me ha hecho nada malo. No tendría por qué tenerles mala, Eso es lo que tú crees. pero. Yo tengo una Yo información tengo informaciones. acá. No, no tengo. Es que no, primero no gasto el tiempo en eso. Estaba buscando, a ver, ¿con quién me cae mal, no? O sea. ¿Has sentido algún momento dentro del reality, dentro de ellos, donde tú te sentiste realmente incómodo? Dijiste, no, monté tú el momento en el backstage o arriba del escenario, etcétera. Yo creo que solo fue el primer día cuando llegué. Porque de verdad que fue, de verdad que para la gente que no está acostumbrada mucho a eso. Maricón, pero el primer día andaba más diva que todos, po. Pero no, pero una cosa es que yo haya llegado y otra cosa es como yo me haya sentido. Porque vos, más encima, andabas con camarógrafo personal, recorriendo toda la discoteca, haciéndote tu ¿cómo se llama? Y podría haber sido vos la más diva, po. Pero en la interna no, porque me pasaba, insisto, que claro, tú llegabas ahí y todo el mundo ya tenía onda, todos ya se conocían, todos querían llamar la atención, todos querían hablar en el reality, todos querían su momento y tú eras así como que. Oye, ¿y cómo se hace esto? Hay que grabar, hay que esperar. No, tenés que esperar la fila. Y a veces eran 18 huevonas y todas hablaban. Entonces, yo creo que ese fue el momento como que me puse muy nervioso y lo pasé como muy mal en la interna, ¿cachai? Por eso que también rescato mucho el tema del Mikel. ¿Quién como que te acompañó? Sí, no. Bueno, hasta el día de hoy la buena. Por ahora se me arranca así ahora. ¿Has pensado en retirarte? mira, en un momento sí lo pensé, pero por un tema de trabajo. Porque Las efectivamente. distancias. ¿Cuánta plata te estás gastando, weón? Mira, por lo menos tengo que tener 150 o 200 lucas semanal. Entre Entre pasaje. vuelos, pago de bailarines, Sí, porque vos más encima vas siempre con el bailarines. taxi, no sé, porque por ejemplo, la gran mayoría de las veces yo tomo vuelo, termina el reality Y te vas y yo a inmediatamente. las 4 de la mañana ya me voy al aeropuerto y ahí me tengo que ir en un taxi, son 20 lucas, 20, no sé, Por cuánto eso será te para pregunto, allá. ¿no hay pensado en quién decís, Después. ay, qué weón? Porque te estás gastando como un palo mensual. De hecho, cuando tomo el tema de la decisión y pensar, era, insisto, nuevamente por tema de pega, porque yo también dije, yo asumí el compromiso, ¿cachai? Yo asumí el compromiso de No, venir sí y está todo, bien. pero sí era por un tema de trabajo, porque decía, puta, a ver, los ¿O días te lunes. gusta tanto la Mira, tele? ahora créeme decirte que La hueona, yo porque cuando tengo. vengo, no sé qué tanta tele será, porque. Aquí está maricón, yo creo que tiene. Todo el mundo piensa, o los chiquillos piensan, este maricón le debe gustar mucho el huevo, porque para gastarse esa Es que cantidad yo de no, es que plata, de verdad porque que más encima se manda a uno. hacer trajes con la Juliot o con otra persona, contrata bailarines, arma el hueveo, hueón, llega a la hora. El día de ayer el hueón perdió el vuelo. Él estaba en Calama, te lo decimos que vos no lo vayas a decir. El día de ayer, miércoles 17, que tenían el lanzamiento del regreso del Age of Vip con unas vacaciones eternas, como de 4 meses, él tenía un vuelo desde Calama a Santiago. Salía en la mañanita del día martes, iba a llegar acá, tipo mediodía, yo creo, una cosa por el estilo. El hueón perdió el vuelo. Y eso significa que la compañía no te devuelve nada, que te devuelve ¿cómo se llama? El derecho al uso, el No, impuesto, nada. y el vuelo, ese vuelo que perdí, había costado como 20 mil pesos ida y vuelta. Regio, estaba ahí, pero soñado con ese vuelo. Y él le venía para acá a Pero como él lo 150. perdió, tuvo que sacar uno que más encima no salía de Calama, se tuvo que ir a Iquique. Y ¿Verdad? de Calama a Iquique, ¿hay cuántas horas de...? 6 horas. Sí, en bus, porque no tomaste vuelo Sí, para... no existen vuelos ¿No existen no, vuelos pues para desde adelante de Calama Calama y ni Iquique? viceversa. Ya. Se tuvo que ir 6 horas en bus a Iquique
pagar 150 lucas por un viaje de ida, porque ni siquiera es ida y vuelta, ida. Menos mal que venís con mochilita nomás, porque sí, no venís con pasaje. Siempre. Llegó como acá, a la... Acá en el departamento igual arriba tengo, no sé, ropa acá que me he dejado... Llegaste a las 10 de la noche. A las 11 y media estaba en el aeropuerto. 11 y media del aeropuerto llega... No le quedaba más otra cosa que cantar solamente, po. ¿Qué iba a ensayar? De hecho, que el hueón no ensayó el nada. Me dijo salir sola por hueones. Por hueones y ojalá te echen. Y estuviste a punto porque quedaste nominado. No te aplaudió nadie, hueón. No te sal... Por voto... No, se aplaudieron, no se aplaudieron. ¿Sí? De hecho, en la fila que estábamos me aplaudieron más que a varias que estaban ahí. Que ah, pero estupendo, se salvaron por voto. El Mike. ¿Ah? Claro. Oye, y... Bueno, ya estáis tirado ya, pues. Ya que no te hayas de retirar a estas alturas. Si queda cuánto, un mes. Claro, bueno, no ¿llegáis a la final? Quedarán, pues. No sé, por un tema de los votos. Yo me ¿tú crees que la próxima semana puede que seas uno de los que eliminen? Me ha pasado, no lo sé, porque también depende del show que lleve. Y claramente. Pero si caes en la, si cae en la fila. Probablemente, probablemente también, si tú sabes que aquí se tienen que jugar todas las cartas. Yo si efectivamente para los demás quieren echar, me sacan. Yo te pillo en la fila, te echo. Te saco. De hecho. Señores, ex compañeritos del reality, si ustedes lo ven en la fila, no sean hueonas, échenlo. Porque si no es la oportunidad de echarlo ahí, cagaron los hueones, porque este hueón es uno de los que puede ganar. Estaba dependiendo porque la gente puede ser que ese día de la final, no sé cómo va a ser, pero puede ser que ese día vayan todos a votar por ti, de los que no han ido todo este tiempo. Pero puede ser. De hecho, pero es la oportunidad. Ex compañeritos, Miquel Echeverría, no se haga la amiga, échelo. Usted es zorra también. Mike, échelo. Dani, échelo. Nando, si es que no te retiras antes o inventas algo, échelo. ¿Quién más te queda concursando? El Alejandro y el Roger, el... ¿Cómo se llama? El Rocket. El Rocket. Échelo. Si lo ven en la fila, échelo, porque si no, no van a poder echarlo nunca. Trate que este video más salga la próxima semana, después del miércoles. No, mañana sale. No van a poder echarlo. Mañana sale. No van a poder echarlo nunca más. Se los doy firmado porque es potente. La gente lo quiere. Pero esa gente, vayan a apoyarlo. De hecho, a mí me pasa. ¿Te ha aumentado mucho la red social? ¿Los seguidores? ¿Eh? Sí, Instagram. Igual. Sí, también. Sí, es más gente la que sigue ahora y todo, a pesar de que yo no sé. Y te tiran buena onda, sí, te escriben sí harto. No puedo desconocer, me han tirado muy buena onda. ¿Viste que te creí famosa? Es como, no, pero no es. De hecho, en el chat, que creo que lo que yo tengo entendido es que el chat es terrible. O te la pidan o te... Ah, ¿en el chat en vivo? En el chat en no vivo. Sé si están transmitiendo en vivo. Parece no, que no. En el chat, cuando, por ejemplo, tú ves los backstage, ah, lo que no, sea, pico, ¿cachai? Claro, tenés dos opciones. O te tratan muy mal o la gente te sube. Y he sentido que en el chat la gente ha sido muy buena onda. Nómbrame tres personas del reality que estén o que no estén que tú te llevarías para unas vacaciones, para un carrete. Así, vacaciones, carrete. Si me llevara para carretear. Vacaciones carrete. Vacaciones carrete. ¿Dónde? Tres personas. Tres personas. Pueden ser que estuvieron o que están ahora en el reality. De las que están ahora. No sé. Me llevaría al Miquel, al Dani y al Nando. Imagínate. Oye, esa bueno, no sé si va a terminar en buena onda o en pelea. Pero la idea no, es que quede algo. La idea es que pase algo. Entonces imagínate, esa tenemos dos opciones. O a las 4 de la mañana están todas curas llorando en la piscina tomando. Oh. Dígame, espérate, tú, el Nando, el Mike y el Dani, ¿y qué van a hablar los güeyes? ¿Todos los güeyes? No, tú, mira, todos como palos, que no se pared, no se vayan a quebrar la culia porque, chucha, weón, ¿quién me cuida? Deja, uno se cuida solo. Sí, después, de los que no están, o sea, tú. ¿Para qué? De los que no están en redes, tú. ¿A dónde? Soy la del bosque, nomás vos. Amiga, ¿tenés vista vaginal también? Sí, pero tengo... Traté la wea, no. Ya. Y al Roque también, que lo conozco a yo, po. La Roque. Es que yo al Roque lo conozco. ¿Sabes qué simpático el Roque, weón? Pero se hace tal la weona de frente de las cámaras y se agarra tanto. Años, 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 años. ¿Te lo culiaste? No, no, no. Él lo conocí cuando era pareja del gato. No se puede nombrar. Pero eso va. Y ahí después hasta el día de hoy, bueno, con él también me he reencontrado ahora, pues. Por ejemplo, pero si no, pues si es para huevear, me llevaría a esa huevona. Es que no me conviene llamar a Roque, porque si no me va a comer todos los hombres, por lo menos con esas otras dos, si es buena que te nombré,
tengo espacio para comer algo. Por último, las hueonas se quedan duras. Claro, y tú me como los hombres yo. Claro, pero no, la roca no me convida y me va a quitar a todos los lazos. ¿Quién es la más desordenada? ¿Del grupo? ¿Eh? ¿Desordenado? Yo creo que es Mickey. Sí, yo creo que el Mickey. Es más desordenado. Mi hermano. ¿Quién es la más mentirosa? La Dani. No, es la mentirosa. Está una pelea entre la Dani y el Nando. Ah, claro. ¿Quién faltó que entrara? Los Macos. Los Macos. Sí. El Temi, que no lo vi. No, pues. Yo no. También creo que podría haber hecho el mismo Juan. La Juan Escarcha. Juan Orellana, sí. Yo creo que hubiera sido también ahí. Después. Bueno, estamos terminando. Si en realidad ya terminamos, viste, no era tan terrible. Hablamos más o menos de tu familia. Bueno, estudios, tú me dijiste que no estudiaste tanto, pero te dedicaste a trabajar desde chiquitito. Ya eres un productor de eventos. No sé por qué. Ahora está todo claro. Hoy día estoy dedicado ya. Bueno, el año pasado me motivaron, mi papi me motivó a poder poner. Yo siempre hacía eventos, llevaba gente. Uh-huh. Y no sé, pues llamaba a una productora. Entonces, hoy día me motivaron a yo mismo poder. Hacer tu productora. Hacer mi propia productora. Hoy día ya. Es trabajo, pero todo, se gana claro, más. Pagamos el tema del famoso que los. Y la patente, que se abrió en un sector, no sé, porque mi papi hizo todo un tema para que se viera como que una empresa que funciona muy bien, facturamos ya claro. Ahora, entonces, y estamos haciendo como eventos de decoración, eventos, no sé, pues, hay una cena para 80 personas, hay que decorar, no sé, un matrimonio, estamos en eso. ¿Estás soltero? En la actualidad, sí. ¿Disponible para que lo llamen? no sé. ¿Te salió así? ¿Activo, pasivo? No sé, hay que ver, probemos. Sale maraca, boludo. Dije que vos sos más pasiva que. Depende. Amigos, ¿sabes qué me ha pasado? ¿Cuándo va a cantar en esta conversación? ¿Me vas a llevar para hacer un show con vos? Bueno, si no me votan antes, como vos estáis pidiendo que me voten, tonta weona, era querer acompañarme. La semana cuando yo lo acompañe, es el lugar. Oye, ojo, la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero hemos tenido esta conversación hace bastante rato. Y te he visto como tres oportunidades emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. Súper llorón, soy súper llorón, pato, pero con ninguno me había emocionado. Ya, ¿terminamos? No, nuevamente agradecer. Y bueno, insisto, hay mucha gente en la que yo podría recibir día, pero primero mi familia, mis amigos, mi hermano Mauro, que está ahí arriba en el dormitorio, que si no hubiera sido por él, pucha, yo hoy día no podría estar más, muy tranquilo aquí en Santiago. Mi pai, mi amigo Leonardo, que él ha estado hasta la hora así conmigo, yo sé que no me suelta, me reta, ¡ay, terrible! Más retón. Me reta tanto. De hecho, ya me retaron ayer, por eso me dijo, ¡salí sola! Y cantaste. Pero, ¿cómo te salió? Bien. Sí, oye, sí, buena sí. La canción. Yo no la había cachado. Sí, te dije, ¿quién conoce esta canción, Julián? Cuando me dijiste, viste, amigo, mira, no me voy. Y esta, yo creí que iba a cantar una canción más conocida. Claro, la letra es profunda. Sí. Bueno. Y no, pero más que todo, o sea, agradecerle a ellos, bueno, hay un montón de gente que hoy día también está alrededor, pero insisto, mi amigo, hermano, Mauricio, mi familia, mis alumnos que también de repente tienen que aguantar que yo vengo, después voy y regreso, Leonardo, manden plata, los chicos bailarines, para los pasajes, para comprar votos, como lo hace claro, el otro, ¿por voy a qué no? A comprar votos, yo mejor. Sí, también, pero hubierais salvado hace rato. Y bueno, aquí a todos, aquí que se agradece, amigo, el espacio. Yo creo que nos faltó mucho tiempo. Porque mucho para conversar, porque ya me he pegado hasta una cantada y todo el hueveo. Y se me quedó la guitarra en el Fausto. Ay, ¿ya está la guitarra? Sí. Es que si después te fuiste a un after, ¿qué te iba a ir con la guitarra? No, con la hay que decirlo puesta. También que yo llegué y este 5 minutos recién había llegado del after y esto fue como a las 6 de la tarde. Así no que crea. Se mandó el carrete. No. Besos a todos, muchas gracias por haber estado, muchas gracias don Raúl por gracias haber estado ti, acá. Amiga. Y bueno, se me acabaron los bits. Él fue el último, síganlo en Instagram, su Instagram es Torrico-Newman. Torrico-Newman. Y no sé, pues yo creo que podríamos finalizar con Misercito Cantante, le voy a preguntar a ver si quiere. ¿Cuál? Misercito Cantante, que le haga lo mismo que esta pequeña nota, entrevista a Misercito Cantante. Yo creo que es como el animador del huevo, sí. Yo creo que te voy a decir que sí, así que acá hagamos la invitación al tiro, di que sí. Di que sí. ¿Ya? Porque es bastante entretenido. Chao, chao. Que estén bien.